Vale, en principio estamos. <coughs> vale, ahí está el volumen subidito. En principio estamos ya en directo. Eh, la persecución de los silichulls. Wow. Oh. Vale, ¿eh? la cámara la pega y un. Una embolia rara. Cámara. Ok, a la camarada la de un emboleón muy rara. Bienvenida, Killer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra usted en esta humilde velada nocturna para mí? En la cual vamos a intentar eh, utilizar la provocación ilustre. <laughs> Justo me mandaron que instale eh, ese para jugar. <laughs> ¿Cuál? ¿El... el Gensin? Vuestro ¿qué tal el comienzo de semana? Bien, bastante bien, no, no voy a mentir, bastante bastante bien. Eh, festival sin fin. ¿Esto es una misión? Ah, pero esto es un evento súbito, no es una. No es una misión sin más. Un festival sin fin. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tú? Espero que también bien la verdad es que el Genshin, a ver, está bien. Quiero el Genshin, pero jamás lo vi. Claro, el Genshin está muy bien el juego. Lo que pasa es que es, a ver, es un juego gratuito. Es un juego que, que sería más o menos el, el equivalente a un juego de móvil. Y lo que te exige es muchísimo, bueno, más o menos muchísimo farmeo. La cosa está en que, en cuanto a calidad y en cuanto a gameplay, no le tiene nada que envidiar ni a Breath of the Wild, nada. La cuestión es ya algo que le gusta a cada uno. Ahí, por lo menos, Genshin me gusta mucho. De hecho, hay alguna cosilla de Genshin que incluso me gusta más que Zelda. Y alguna cosa que, que, me, que, no, me, que no me gusta tanto. Entonces, eh, recapitulando de lo que pasó en el capítulo anterior, fue que eh, conseguimos. Sí, conseguimos recuperar eh, lo que era la sabiduría divina, o la cápsula de conocimiento divino. Entonces, eh, tras hacer eso, resulta que estábamos atrapados eh, viviendo el día de la marmota una y otra vez, eh, sufriendo un déjà vu tremendo, también conocido como para amnesia. Y, eh, y resulta que hemos conocido a una Loli, que al parecer eh, creemos que es la, la Arconte Adentro que nos puede viajar entre dimensiones. Y al parecer nuestro nivel, el aparato de ese Dragon Ball que tenemos ahí puestos en la oreja, pues al parecer es el causante de todo. Físicamente un poco, entonces si empieza a hacer 30 minutos de ejercicio, espero llegar al mes. <laughs> esperemos, esperemos, mucho ánimo. Suele pasar. Suele pasar. De hecho, me ha pasado muchas veces de, de decir, hoy empieza el ejercicio. Y haces ejercicio. Y de repente le sientes y dices... Bueno, es que ayer empecé con muchas ganas, hice demasiado y hoy me da pereza. Lo dejo para el día siguiente. Lo el día siguiente. Es que hoy toca hacer X cosa. Y no quiero hacer ejercicio porque voy a acabar cansado. Lo dejo para el día siguiente. Y al final lo acabas dejando, lo acabas dejando y no sé para qué coño empezó a hacer nada. No pasa, pero esperemos que no lo deje. Esperemos que no. Me cuesta dejar el lado y la pizza, lo demás me. Claro, pero es que es helado y pizza Son los dos mejores placeres ¿Y si lo combina? ¿Y si lo combinásemos? Una pizza helada o un helado de pizza mm. Son placeres Que los mortales no han probado Y que estaríamos dispuestos a sacrificar Entonces, esta parte es la Esta parte la vimos Lo que pasa es que por algún motivo se queda el... eh, Se queda lo que es la escena pillada Justo ahí, en el que básicamente Nos mandan eh, volver a hacer otra Toda la deducción lógica de, de pensar y entregar otra vez otro razonamiento. Lo que pasa es que creo que ya lo he hecho mal. Y creo que voy a entregar un razonamiento equivocado. Porque a mí no me no me cuadra con nada de lo que tenemos. Ya, igual me, igual me equivoco, pero yo diría que no. Que no me cuadra. Dejar el aire un poquito. Sí, Paimon, lo sabemos. Vale, entonces, lo que. La luna y sus es, esas mentiras, ¿qué significan? tenemos memoria muscular la cual ya no me dejan hacer nada exceptuando asociar ideas el sonido de la casa el pitio es un tono alerta que suena cuando el computador está funcionando aunque nos hayamos quitado los computadores cada noche podemos oírlo eh, la casa depende de una noxis para funcionar eh, ya, es, ya que es la manifestación del poder de la diosa de la sabiduría recoge la sabiduría de todo el pueblo otorga conocimientos hemos oído el, el día del sabzeruth una y otra vez parece que este día está atrapado en un samsara que no deja de repetirse la única asociación que se me ocurre es hacer esto con el Samsara. Parece que no lo unir todas las piezas. Ah, no. ¿Por qué no? Es decir, por el tema de la otra que. <laughs> la predicción. Parece que no lo unir todas las piezas. ¿El sonido? ¿El sonido? ¿Y qué tiene que ver la memoria muscular con el sonido? Recuerdos diarios borrados. Si todos los recuerdos de un día se borran cuando este día termina, entonces volveríamos a vivir el mismo día una y otra vez sin saberlo. Sí. Los mercenarios se basan en gran medida de la memoria muscular. De ahí fue capaz de utilizar sus experiencias para evitar lesiones en ciclos posteriores. Sí, pero no entiendo que... Te... <laughs> ¿Recuerdos de diarios borrados? Vamos a traer conclusión, a ver si esto nos da alguna pista. Nuestros recuerdos se borran al final de cada día. Entonces el pitido que hemos cada noche podría estar indicando que se borran nuestros recuerdos. Por eso cuando despertamos, todo el mundo piensa que el Festival Sapteruth aún no ha ocurrido y es, es el día siguiente, pero todos siguen pensando que es el día anterior. Espera, entonces, nos... <laughs> entonces no estamos en un samsara, ¿no? Entonces, simplemente el tiempo sigue avanzando, lo que pasa es que la gente se olvida. Con la múscula no se puede borrar. Por eso ya ha mejorado en el uso de su mandable. Ah, no, todo tiene sentido. Una acción brillante. Nadie, dime no sé si tenemos razón o no. De pocas palabras, como si, la han, si por la noche hubieran confundido un cristaloptero piro con una ociérnaga. Ha perdido de vista su verdadera naturaleza porque se han centrado demasiado en su percepción de, de que brilla. Es incomprensible. Con que sigue siendo una conclusión errónea, ¿eh? ¿Por qué no hablan con la señorita? Hablan con la señorita de ella otra vez. Quizás descubran algo nuevo. hemos después de todo, ya no estoy yo tengo en la última pista, vamos. <laughs> no. No quiero no quiero por qué fíjate que esta parte del gameplay de deducir no me molesta lo que me molesta es que me está cada vez que, que haces una deducción te mandan otra vez a buscar otra vez partes de pistas y dices por lo menos podrías dejarme deducir más o hacer algo más no sé es... ¿Cómo que un poquito uy Oye, decir esto es un png pero no, no es un png era un, un tablero Ahí están, por fin les encuentro. ¿Cómo no esperaba que ella tampoco se haya hecho daño hoy? ¿Hacerme daño? ¿Por qué lo haría? No me subes, dime. Bueno, todavía estás con tu nuevo mandoble. Sí, verdad, yo también creo que es bastante extraño. De repente no estaba tan familiar tenerlo en mis manos. Un segundo, ¿cómo saben que tengo un nuevo mandoble? No se lo dije a nadie. ¿Y después te de puedes explicarle tu la situación? Bueno, está un poco de hacerlo. Podemos ir al grano. Eso también puede funcionar. De te volviste vista con el mandoble qué? hemos vivido este día una y otra vez. ¿Le he pasado que mi si atención no estaba? ¿Les lavó el cerebro con una secta? <laughs> sí, pero no. No prestar mucha atención. Solo toma lo que decimos al pie de la letra. De acuerdo, si pues entendí, me siento que mi cuerpo está acostumbrado a este mandoble, pero que mi cerebro no recuerda. Sí, tú me estás siendo un bordo cada noche. Entonces no puedo estar de acuerdo, Eso es imposible. ¿Por qué? Si verdad hemos dado bien al festival de estar de día tras día, ¿qué pasa con las cosas que usamos? El dinero que gastamos de la comida que comimos. De acuerdo sentido común, mi cartera debería ser de mucho tiempo. Es imposible que no me haya dado cuenta. También he pensado en eso. Hmm. Pero si los sabes están detrás de todo esto, si usan los recursos de la ciudad y la información de la casa, ¿Podríamos usar la casa para gestar lo que todo el mundo se. lo que todo el mundo se. Día? Creo que, creo que quiere decir lo que todo el mundo hacía ese día. lo usa los recursos de la ciudad para rebastarlo rabastizar, todo. Sí, lo que pasa es que es un plan muy complejo y muy extraño. Es decir. Es decir, esto para, para un experimento social turbio estaría muy bien, pero lo que vendría a ser para. para. para tener a la ciudad lo que sería sometida. Es que es un. A ver. Mola la idea el hecho de que consigan la información y, y, y repongan todo por la noche para hacer que la gente crea que esto era un bucle La idea mola, pero no tiene puto sentido en esta historia Es decir, si fuese otro tipo de historia, te, no, igual tiene más sentido en otro punto Es un problema remota, pero no es imposible No es imposible, tengo pruebas ¿Tienes pruebas cuáles? Se están tomando realmente en serio estas discusión sin sentido Bien, les un poco más Acompáñame, señorita de Toñazar, por favor, venga usted también. Tú no puedes que estamos salvo aquí. A ver qué, qué pruebas tiene. Y las pruebas son... Usted, o os imaginéis que las pruebas sean lo que vendría, a ser un cordel con latas ahí. Y no ha sonado, no no me entra nadie a robar. De hecho fuera coño eso sería bastante eficaz el tener un cordel con un cordel con latas a modo de alarma. Ajá. Desde aquí. ¿Eh? No es un poste entrenamiento de madera ¿qué pasa con él? Las marcas en el poste son el resultado de varios días de práctica. Segamos si con los avis no reemplazan todos los días. ¿No debería estar ya de sus pedazos? éxito tope ¿y si lo hicieron? Entonces las aves que reproducir todas las marcas que dijeron en las sesiones de entrenamiento anteriores. Soy una no era profesional. Mi escuela martial siempre ha hecho hincapié en la importancia de un control refinado. La fuerza, el ángulo y el punto de entrada de cada golpe son calculados e, e intencionales, por eso recuerdo cada marca en el muñeco, así como mi estado de ánimo al realizar cada golpe. Como suele decir, cada spachín tiene su propio estilo, incluso el mismo spachín no puede hacer el mismo corto dos veces, sería imposible copiar esas marcas. Debería ser imposible usar alguna máquina moderna para tallar cada marca. Con un molde. No decir que la imagen de un tipo nunca podrás sustituir la pintura un artista porque la primera no tiene espíritu. ¿Qué? ¿Cómo? No me ocurre la misma. Simple vista puede diferenciar los dos enteramente combate, las marcas talladas. Aparte que tenemos que descartar esa hipótesis. Espero que se te aclaren las cosas. Ustedes nos... No es como se llamado Caliente Cocos? Que es tan popular últimamente entre los, los eruditos. Es sorprendentemente divertido. Ya empieza tarde, debo acompañar a los dineros de Nilo. Nos vemos luego. Hmm... Pero, pero... Pero claro, si no estamos en un bucle temporal... Y resulta que no están lo que es, haciendo que todo se repita, eh... Borrándonos la memoria. Entonces, ¿qué coño está pasando? Claro. ¿Y si estamos volviendo más atrás de lo que creemos? ¿Y si estamos volviendo más atrás a un punto en el que el... El este en la cosa este entrenamiento no tenía las marcas y las deja a ella y por eso no no lo recuerda. No punto de partida, también nosotros nuestra teoría del borrado en la memoria. Podemos a cosas con ¿es cierto? No estamos en el mundo real. Entonces entonces se nos ocurre una idea nueva. Me acuerdo que cuenta de que hay algo muy extraño, por favor, ilumíname. ¿Qué crees que? Creo que no consta, vemos de que es todo extraño últimamente. ¿Cómo es que nunca hemos pensado en salir de la ciudad? Bueno, en verdad sí lo hemos pensado. Yo he salido. ¿Es de la ciudad? Tiene razón. Es muy extraño que no hayamos pensado en una solución tan simple. Podríamos aclarar muchas cosas y pudiéramos confi confirmar el flujo del tiempo fuera de la ciudad. Pero no puede creerlo. No hemos quedado en cuenta porque estamos demasiado cecazas con nuestras teorías. O porque estamos demasiado cansadas. Deberíamos haber pensado en esto hace mucho tiempo. ¿Qué tal si hablemos y le preguntamos a Naida. Tal vez hayamos olvidado algo sobre lo, sobre lo de salir de la ciudad. Sí. Sí, pero no, es decir, es que volvemos a la misma teoría, es decir, ya sea que, que todo el mundo o solamente la ciudad esté volviendo atrás en el tiempo. Si me ha dicho que no es un bucle, como diría que no es un bucle, la mato. No, hemos vuelto. Oye, hemos de temprano, ¿alguna novedad? Más o menos, ahora estamos casi seguros de que no estamos en un bucle temporal. Y que tampoco estamos en el mundo real, pero al mismo tiempo nos ha surgido una nueva pregunta. ¿Qué pasa si intentamos salir de la ciudad? Deja la ciudad, por lo que recuerdo él me sus planes de hacerlo un par de veces. Ah, sí, pues no recordamos nada. ¿Qué pasó después de haber entendido las dos planes? ¿Qué dijimos al volver? Dejé de pensar. Creo que nunca me dijeron cuál fue el resultado. Para ser exacta, no volver en ninguna de las dos ocasiones por la noche. Pero a veces se quedan fuera toda la noche igualmente, así que no le di más importancia. Es cierto que a veces perdemos la noción en tiempo durante nuestras investigaciones, antes de darnos cuenta y es el día siguiente. Pero sé sí, ninguno de los dos recuerda más sobre salir de la ciudad. De verdad que extraño. En teoría deberían no después de todos sus recuerdos. Puede que la clave de todo esté ahí. Sí, aquí hay algo que definitivamente es sospechoso. Vamos a ir al fondo de esto mañana. <laughs> Pero mañana no nos acordaremos. marco por nuestros recuerdos. ¿Cómo? Vamos, o intentaremos ir de la ciudad. Sí, acerca de eso, ¿cómo decirlo? ¿Qué quieres decir? Es para parte las cosas que han recuperado. Tengo un mensaje para ti. <laughs> ¿Un mensaje de quién? Los vas cuando los escuches. What? No he vuelto atrás. Hay muchos espacios allí y el día del Sátfuro de la ciudad de Sumer es solo uno de ellos. ¿Qué? Esta es mi propia voz. y os voy a tener un laguna mental de dos días. Deja que Pumbaa te ponga al corriente. Dos días atrás. <risa> <risa> Volvemos al pasado. Eso lleva a cabo nuestro plan de ayer. Vamos, intentaremos ir de la ciudad. Bien, en marcha. Ajá. ¿Qué? Estoy muy confuso. Estoy muy confuso. Es decir, ¿qué cojones está pasando? ¿Por qué no vamos a ir de la ciudad? ¿Qué trama la academia? No me pregunto, no se olvide nada. Son órdenes directas del gran sabio. Será lo mejor que espera hasta mañana. La verdad que es muy urgente. La mercancía que esperaba llegó ya a Puerto Orbo, Si no hubiese seguido recogerla, que es botullo, seguro que alguien la robará. Eso es solitar, per de prueba tuya. Seguro que estoy permiso pero la próxima vez. Pero no es como si las oportunidades de negocio pud se pudieran prever así como así. Soy la caballera donaria de Monsdat. Puede de que más o menos de no que hacer la ciudad, pues ya se lo esperaba. Preguntemos. <laughs> o sea que, que las veces que no hemos vuelto ha sido porque nos han matado. Bien. Me guardia, ¿Por qué no podemos salir de la ciudad hoy? Esto es el cuento de no acabar, no me pregunto, yo tampoco sé nada. Lo único que hemos recibido es la orden de impedir hoy todo acceso y salida de la ciudad de Sumeru. No nos han dicho nada más. Ciertamente la academia no le va a explicar sus motivos a un don nadie. No es veo nada que intentes provocarme. Así, ¿Ah, déjame hacer una provocación ilustre. No pretendo ofenderle, pero se rumorea por ahí que ambos progenitores suyos comparten lazos sanguíneos. Eso me ofende, pero al mismo tiempo me emociona. Si estuviese entrando, entrando de información confidencial como esa de tiempo, que no estaría aquí de pie aguantando en las inclemencias del tiempo. Bueno, ni que estuviese yo viendo. <laughs> Te hace un día magnífico y estás a la sombra, cabrón. Parece que de verdad no lo sabe. Bueno, si, la, si no abrigamos la cosa, seamos más directas. No Encontramos un sitio por, por escalar la muralla y al fin y al cabo, estos no pueden estar en todas las la vez. <laughs> sí, como por ejemplo por aquí. Es lo lugar parece adecuado. Y aparte que los, que los guardias nos han descubierto. ¡Rápido, escalemos! Paimon, quédate aquí. ¿Eh? ¿Por qué quieres dejar a Paimon atrás? Puede que ser de la ciudad trastorno nuestros recuerdos. Pero si pasan evidentemente sin problemas, Paimon no estará para ayudarte. <laughs> Ni que tú hagas algo, cabrón. Cabrona, lo he dicho, que, que, que nunca haces nada. Paimon sabe que no es de mucha ayuda, pero siempre hemos estado juntas, ¿verdad? <laughs> no te preocupes, Paimon. En verdad solamente necesito no comida de emergencia para, para cuando viajo lejos. Ya está bien, Paimon te esperará Permíteme, Mon, que volverás pronto Echa un ojo de furia y regresa enseguida Lo sé, lo sé Y ten mucho cuidado <laughs> Joder, que lo sé, por Dios, Paimon ¡Ah, los recuerdos <laughs> Vamos, hoy intentaremos salir de la ciudad Yo sé, <laughs> ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Paimon? ¿Qué pasa, Pemon, pasa que no ver, nunca desapareciste de repente. Pemon se esperando la moneda y muchísimo tiempo, pero no volvías, prometiste que tienes una genada y volvías enseguida. ¿Que yo prometí qué cosa? Espera, entonces, ¿qué? te ahí. Pemon, tranquilita, ya está aquí además tiene pinta de no saber nada. No, mí no le importa, él quiere ir a buscarte. Pero como le que a Pemon que no se lo decía la ciudad, se pasó todo el día preocupado y con miedo. Pues, ¿qué pasó, pues, para no volver a la ciudad? Aunque no sé de qué es lo que hice, perdóname, Paimon. Yo nunca te abandonaría. <laughs> Básicamente porque necesito a alguien que me abra el puto menú Start. Está bien, Paimon, te perdona esta vez. Lo que importa es que no hayas desaparecido de verdad. Al Paimon lo que tuvieras sido de repente a otro mundo. Hmm. Está bien, Paimon, ¿podrías contarnos qué pasó ayer desde tu punto de vista? en realidad lo que planearon hacer ayer. Ya veo su son las perspectivas de dos personas distintas. Luego, cuando yo se pase de la ciudad, pero mantener la mirada fija en ella todo el rato. Pero no sé en qué momentos solitas esfumó y sin más. No sé qué viste mal te distrajiste un momento o algo así. O sea que estamos en una especie de mundo paralelo. Pero entonces es que es un bucle temporal. Y pues, puedes he podido mantener la mirada, Tenía la mirada en el todo el tiempo. ¿Y tú que ya no te acuerdas de nada? Así es, no se ve que existía ese ayer. Eso, no se sé, no todo. todo. Es imposible recordar porque se olvidaron por completo de los de los dos días en, el, en que intentaron salir de la ciudad entonces intentamos ir, nuestros recuerdos se borran por completo. No se permite salir y quien salga perderá esos recuerdos. Pero que fuera de la ciudad hay un secreto y alguien se está tomando muchas molestias para mantenerlo oculto. Pero seguimos así y nunca sabemos lo que hay fuera de la ciudad. Si los recuerdos pueden borrarse, ¿existe alguna alternativa? Por ejemplo, algo que pueda guardar mensajes. Pero ¿cómo podríamos transmitirlos? No, miren, sí, no estoy acostumbrada a que calven la mirada de mí de esa manera. Está bien, está bien. Ah, si no algo que transmita, que pueda trans transmitir sus mensajes, ¿no? Denme un poco tiempo, cuidando de tiempo, que voy a yazar mientras tanto Bien, eso está mejor <ríe> <ríe> Ok Ya está listo, tomen. Eh, ¿No es esto un computador a casa? Sí, pero con unos pequeños retoques. Los computadores a casa pueden trans transmitir mensajes. Solo modifique esta para que pueda dirigirla a cualquier nodo. No ayuda, pero de verdad sí debes, conocer, debes de conocer la casa como la palma de la mano. ¿Entonces podemos usar esto para guardar mensajes? Efectivamente, la soledad a guardarlos. Debe ser fácil de utilizar, pero no puedo garantizar que no haya problemas con el estado del usuario o la cobertura de señal cuando estén fuera de la ciudad. No nos hemos de probarlo. Ahora por lo menos tenemos la, in tenemos la iniciativa, ¿no? Mércela para intentarlo. Entonces, marcha, destapemos los tropos sucios de esos sabios. Te tendrás que quedar aquí otra vez. Es verdad, esta mañana, que sabe qué pasó? Yo no, y ahora el Paimon no está tan preocupada. Pero sí, es que a separarse de ti. Hasta mañana, Paimon. Sí, hasta mañana, yo <laughs> Bueno, hasta mañana, más bien hasta dentro de dos días, ¿no? Y esto es lo que pasó hasta ahora. Así que el mensaje lo grabé después de salir. Así es, la hora dos mensajes, tú estuviste fuera de la ciudad, aunque estaban entrecontados y con interferencias. Mira, ¿qué entiendes lo que ocurrió? Escuchemos los mensajes. No hay vuelta atrás. Hay innumerables espacios aquí, y donde estamos nosotras es solo uno de ellos. Volví a entrar en un espacio. En el había arenisca que fluía como agua, y peces que rugían y paisajes imposibles. Todos estos espacios están vacíos, salvo por algunos, donde hay marionetas traiturnas en vez de personas. No tengo ninguna presencia humana en ellos. <laughs> Al juego le cuesta un poquito cargar por lo que estoy viendo. <laughs> Pero entonces esto es más o menos la idea de un bucle temporal. Es decir, <laughs> vale, tal vez no es un bucle temporal lo que me estás... No, pero es que claro, si eso que es un bucle temporal, ¿no? Lo que me estás contando es que hay infinidad de... O sea, infinidad de mundos paralelos entre los cuales vamos dando... Buah, me cago en Dios. Me duele cere el cerebro de pensarlo. Me cago en Dios. Mucha información por digerir. Parece como si hubiera salido del espacio de la ciudad de Sumero con solo poner el pie fuera de allí. Pero todo parece normal cuando Paimon miraba desde el exterior. Y que lo demás, por lo que dices, estos otros espacios son super extraños. Hay otro fragmento, recibimos este mensaje tarde por la noche. Estos espacios han estado desapareciendo últimamente, absorbidos por algo en el cielo parecido a un sol. Hasta el último espacio que quedaba ha desaparecido. A mis espaldas han vuelto a aparecer numerosos espacios de la nada. Ahora lo entiendo. ¿Espacios en realidad son? Nunca sabemos lo que son, pero será el abismo. ¿Cómo cosas ahí? ¿Qué me yo? Yo sé, qué entran en los espacios? Porque ayer terminó justo en ese momento. Por también me les parecía escuchar un pitido de la casa. Pero ni de aquí o del otro punto del propio mensaje. El mensaje lo de emitir al comutó a casa de la viajera en ese momento. Después del pitillo se dijo Hasta el último espacio que quedaba desapartido. Viajera, ¿qué ¿ves que eres el último espacio? Vale. Descifras. Los innumerables espacios extraños que vi, que vi después de que dejé la ciudad tenían una cosa en común: la ausencia de humanos. El espacio del mundo real. ¿Acaso es espacio en el mundo real? Pero no sea catastrófico que un espacio real pudiera desaparecer así. Tengo la impresión de que todos los días en esta Samsara terminan con el pitido. Gadas, pero eso no me da ninguna pista. Supongo que este. No, no tiene sentido, tengo que pensarlo un poco más. El espacio en el que estuvimos ayer. Pero lo del pito ya lo sabíamos. Esto no nos da ninguna pista nueva, ¿no? no ¿Qué era eso? Después del pito, después en el que nos encontramos desaparece y somos transportados el día siguiente. No lo entiendo. Y los hipigos con sus espaldas vuelven a aparecer en números numerosos espacios de la nada. ¿Y eso que cada día aparecen varios espacios nuevos? la a Cazachulio, ¿qué tienes en nuestros espacios? Pienso así. A pesar de todos los horas de la guerra de los arcontes, no era más que un juego en el que un puño de arcontes se peleaban por siete tronos. Así que no importa cuán grotesca sus peonetes aparente, aparte las cosas. Parece que al final solo apunte un pequeño y sencillo secreto. Hola, que no sí, voy en ¿Un secreto? ¿Un secreto especial? No tengo tiempo, tengo que poner mis ideas en orden. ¿Dónde vas? Siéntate en uno de los bancos para poner tu sitio... ¿De verdad me tengo que ir a sentar a un banco? Me, me gustan que las misiones sean fáciles, concisas y, y, y cortitas y al pie, básicamente. Vamos a sentarnos. ¿Y no sería más fácil ir, a, ir con uno de estos sabios que nos vemos en el festival de Nilua y, y cantar a las 40? A ver si él sabe algo. Por cierto, creo que está claro que, que ellos traman algo. Creo que está bastante claro. Mierda, que me caigo por sitio que no es. Y lo, a ver cómo salgo de ahí. No necesitas tiempo para reflexionar. Está bien, Paimon, no te molestará. Sí, pero reflexionar sobre qué es decir. No estamos haciendo ningún avance. No, no entiendo una mierda lo que está pasando. <laughs> Buah, tío. Se nota que, que, que ha subido muy fuerte el porro. La danza es Absurdo. Ha a verla. Así llegó el momento de la danza es eh, ¿Por dónde danza tuñazada? Nosotros tenemos otros asuntos pendientes. No, de nos somos loco. ¿Ya te que la ayudo? Dime premia. Creo que ya es la respuesta. Yo no. Importante, ¿cuál es la pimón? Nos preparamos con Aide, cuéntalo ahí. Es donde encontraremos la verdad. A ver, yo lo único que, que pienso es que los sabios están detrás, de, están detrás de todo esto. Pero no entiendo una mierda de lo que está pasando, la verdad. Es decir, lo, lo, de verdad que lo estoy intentando con toda mi fuerza, es el pensarlo. Pero es que no es un bucle. No son mundos paralelos. Entonces, ¿qué es? Si salimos de la ciudad no podemos salir. Es decir, es que no estoy entendiendo una mierda. Esto no es el fest... Bueno, mira, da igual. Tú a lo tuyo, viajera. Ya, ¿sabes? está esperando mucho tiempo. A juzgar por sus expresiones. ¿Está listo para hacer el examen el Festival Sapteruth? Pregunta, profesora Naida. Bien, primero, ¿encontraste esa verdad que estaba escondida? Informe sobre la casa. En la casa depende del portal de Noxis para funcionar. Ya que es la manifestación del poder de la y de la sabiduría. Recoge la serie de todo el pueblo y le, y le otorga conocimientos. Vale. Hemos ido al día del Septuut una y otra vez. para que este ya está tapando en un Samsara que no deja de repetirse. Los innumerables espacios extraños que vi después de que dejé la ciudad tienen una cosa en común, la ausencia de humanos. Aquí los padres me recuerdan al sueño. Se parece mucho a lo que se en el bosque a, a vida. Excepto que no tiene rastro y el malo. La luna y sinusuales no son mentiras. ¿Qué significan? Nadie es capaz de soñar en Sumeru. Es extraño. Vale, con esto podemos hacer una asociación. El Samsara. Parece que no a unir todas las piezas. ¿Un sueño sin gente? La realidad del sueño. Todos estamos dentro de un sueño. No es que los habitantes de sumero no puedan soñar, es que la casa le está robando sus sueños, pero no. pero no entiende decir. Los habitantes de sumero creen que no pueden soñar, pero lo cierto es que el, en la casa les roba los sueños sin que se den cuenta, ¿cierto? Entonces estamos dormidos todos y esto es un sueño. O oh, no entendido. Y después de ser presente humana, se sueños robados sin su dueño, ¿verdad? Por explicaría por qué perdían tan extraños con Dios. Se pretaba de describirlos que la gente es humilde, si puede soñar. De hecho, ahora estamos todos en un sueño. Respuesta correcta. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que la casa puede hacerlo? <laughs> Mierda. Relación. En la casa depende del poder de una noxis para funcionar. En la casa es la manifestación del poder de la diosa la sabiduría. En la casa recoge la sabiduría de todo el pueblo. En la, tra... la casa otorga conocimientos al pueblo. Supongo que la relación entre la casa y él no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? El poder de la diosa. A no mí uno entiende escrituras del bosque. Capaz de controlar los sueños también tiene su poder de la arcón de adentro, ¿verdad? Me explicaría por qué la casa también tiene el poder de controlar los sueños de la gente. frente a la casa recoge la sabiduría y todo el pueblo, robando sueños. No hay algo más. Los Sueños son fantásticos, complejos y están llenos de imaginación. Además, los cerebros de la gente están más activos mientras sueñas. Correcto. Pero gracias a eso descansan. En otras palabras, los sueños son como compendio de sabiduría humana. Es decir, que es justo lo contrario de cómo de como pasé ¿Sí lo entendió. Me recuerda que dijo que los sabios consideran que los sueños no son más que fantasías disparatadas y que el hecho de que nadie de soñar es una bendición del, del arconte. Así que todo era un mil engaño. <laughs> Vaya. La verdad es que los sabios de la Academia Sumena están usando la casa para robar los sueños de la gente y usarlos para sus propios bienes, ¿no? Pero parece que a los sabios no les basta con eso. Ah, oh, por dos partes, parece que entiendes bastante bien la constitución actual. Entonces, ¿qué es sobre Samsara? El sueño de la casa. El pitido es un tono de arte que suena cuando el comutador está funcionando. Aunque no nos hayamos quitado los comutadores, cada noche podemos escucharlo. Especies desaparecen ante mis ojos, pero en cuanto, en cuanto sonaba el pitido, aparecían muchos más espacios. Esos sueños continúan desapareciendo, pero en cuanto sonaba el pitido, aparecían, aparecían muchos nuevos espacios. ¿Pero es lo mismo? No sé, lo que quería era, era, era volver a leerlo, pero bueno. El sabio hijo celebra el nacimiento, de todo lo que quieran. ¿Qué quiso decir con eso? <coughs> Mi mente se siente cansada aunque no haya hecho tanto esfuerzo mental. ¿Qué está sucediendo? Y sí. el día del Sáfraz no otra vez. Parece que estáis atrapado en un Samsara que no deja repetirse. Número bueno, hacer la sesión. Tenemos. Cansante mental. Parece que no lo Las palabras del gran sabio. No. Sonido de la casa. No. El día del el Samsara. ¿Por qué? Producción de sueños en masa. No puedo leerlo. Pero, pero no, no acabo de entender esto. Correcto, la casa a los cerebros todos en permanente estado de sueño, a vez que separa su conciencia de sus propios sueños. Lo colocan juntas a las conciencias arrancadas en el sueño colectivo del Festival Sathruz, y así pueden cosechar todos los sueños siendo dueño por medio de la casa. Y sin que por lo nuevo bucle del Samsara comienza cuando el día del sueño termina. Todos se de nuevo en el día del Sathruz y los sueños que les pertenecen son cosechados de nuevo. Tener por la casa en un bucle sin fin. Así que estamos una especie de fábrica de sueños y la casa es la máquina recolectora. ¿Es correcta esta analogía? Ay, Paimon, ¿sabes usar las metáforas? Es un buen hábito. Pero eso no explica una mierda. los pitores que luchamos, el realidad provenientes de nuestros computadores a casa en el mundo real. Quitar los computadores en el sueño no sirve de nada. Bien, aquí va la última pregunta. ¿Quién soy yo? Pues <laughs> tú eres el asesino. Tan, 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 tan. Se dice que la adivinación alquímica es una revelación del arconte dentro. Sin no de se referir a sí misma con la luna. Entonces. ¿A ver qué mis ilusiones no implican que estamos soñando? Una mentira. Ahora que lo pienso, ¿a que no sirve que los sabios engañen al pueblo? O sea, no, tú eres el arconte, ya está. ¿Así qué te habéis dado cuenta? Es la reina menor Kusalani. Yo creo que era la pregunta más, más difícil y por eso la dejaste al final. No lo sé por qué, este tipo no lo había Eres completamente diferente de los demás. Eso es lo que no queríamos de la tarde. Tampoco tiene una visión, ¿verdad? Tampoco me he puesto a la de arriba abajo, pero yo diría que no tiene una visión colgada en ningún sitio, ¿no? Pero que lo nos estuviste insinuando desde el principio, nada. Te parece pensar, es gracioso que hayamos ido por todos los lados preguntando por la arena menor que y no encontrarte de esta forma. Tengo muchas preguntas que hacerte. ¡Es verdad! Exceptuando 20 y, 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 y Song Lee. Que llevan lo que son visiones falsas La... Raiden Shogun y esta chica no llevan No llevan visiones falsas Simplemente no llevan, punto Che, sí, mejor dejarlo para cuando hablemos de la realidad Pero con mucho gusto contestaré cualquier otra pregunta Que tenga sobre la situación actual ¿Por qué, di ¿por qué no nos dices directamente la verdad? Si antes la misma pregunta ya lo respondí que les volaría en la mente Para que saben todo que esto son sueños Pero que la respuesta tenga más sentido para ustedes ¿Has escuchado que no se ven despertar un sonámbulo? De igual modo, si alguien les hubiese contado de repente todo esto, en vez de que los pudieran por su cuenta, sus de los sueños de la y quedarían irreversiblemente confundidos. No podía exponerse a semejante riesgo. Por eso le puedo dar respuestas y sugerencias de forma sutil. En fin, siento mucho verlas mantener la ignorancia de todos de tiempo. Vale. ¿Cómo consiguieron los sabios que nadie se dé cuenta? En primer lugar, este sueño está pasado completamente en la realidad. La gente ha experimentado el Festival Septruth. Así que les muy difícil encontrar algo que les pareciera real. Es un lugar te parec de parece de extraño este que la gente no tenga recuerdos de las empresas anteriores, ¿ver cierto? Es porque, de todas formas, la gente no suele recordar sus propios sueños, y además en la casa les rebata dichos sueños. Es que cada vez que despiertan el festival saturo del suelo interior, no guardan ningún recuerdo de un sueño idéntico. No se acuerda de yo yo se un sueño cuando estamos en el bosque a, a vida, pero no recuerdo que se te cuando despertó. ¿Es igual lo que tú dices? Si sí, una persona puede potenciar el poder de los sueños. Solo tras la por el de elemento dentro Y explica su situación de paramnesia. Mient ah Espera, entonces si hubiese alguien con el elemento dentro de la ciudad Su plan sería ir a la mierda directamente, ¿no? <laughs> es decir <laughs> O sea, que han tenido suerte de que Ni Daya, ni, ni Lou, ni nadie Tengan lo que viene a ser una visión dentro Porque si no su plan se habría ido a la putísima mierda Directamente Mientras tanto nadie más sabe que es, Que está en el samsara del festival Fruit, Mientras roban sus sueños una y otra vez ¿Habrá efectos secundarios de los sueños pucios en masa? ¿Pueden, ¿Pueden los humanos seguir soñando para siempre de esta forma? ¿Cuándo puedo terminar esta Samsara? Puede que su fatiga mental ya les ha dado la respuesta. La tolerancia de la gente tiene un límite. especial las personas de constitución débil, como Dunyard, son las que más sufren de una explosión tan despiadada. O sea, que el que la van a matar, ¿no? es en el juego, pero la gente no es consciente de ello. Tenemos que obtenerlo de alguna forma. ¿Por qué el sueño se acerca al festival de Cruz? Exacto, ¿por qué no usar como plantilla el día de mi cumpleaños? ¿Por qué usar como plantilla el día de mi cumpleaños? ¿Es solo una coincidencia? Eh, no, de hecho creo que dijeron que querían matarte o querían arruinar tu día o algo así. No qué otro es el motivo, Naida? eso sí que es raro. Los de la academia sumera están decididos a construir un gran número de sueños en el menor tiempo posible. Sin importar el precio, solo que tramar algo, pero no tengo ni idea de qué es. ¿Qué que ¿Tú sabes algo? Deducción, ¿de verdad? Un sueño sin gente. Aquellos peces me recuerdan a los sueños. Se mucho muchos lo que sueñan en el bosque y de este que no, no tienen rastro ningún humano. En la casa depende del poder de un para funcionar, ya que es la manifestación del poder de Dios y la sabiduría. Recuerda al sabiduría a todo el pueblo y le otorga conocimientos. El acaso dijo: Celebre el nacimiento de Sarconte, suya todo lo que quieran. ¿Qué quiso decir con eso? Supongo que será esto, ¿no? Es lo que más sentido tendría. Celebre el, el nacimiento de Sarconte. ¿Será que.? Pero esto es lo mismo que... <laughs> Pero eso no me ha dado nada. Eso no me ha dado ninguna pista. Esto no me ha dado ninguna pista, dice. ¿Será que... ¿Será que qué? No tengo más preguntas. Creo que, Creo que se han dejado algún, algún diálogo. Toma la gente eso menos importante para su vida en peligro sin menos escrúpulo. Sean cuáles son sus intenciones, no tienen perdón. Debemos a esclarecer eso después de terminar con las ansiedades del Festival Safiruz. ¿Cómo pueden los hombres de la academia hacer algo así a espaldas de un arconte? Es inconcebible. Bueno, espaldas. <laughs> espaldas y lo tienes al arconte delante. Igual han ido un poco de frente. <laughs> en plan de ataque frontal. <laughs> Vamos, si fuesen por las espaldas, el arconte no estaba aquí. <laughs> creo, que, creo que podemos asegurarlo. ¿Por qué yo solo soy la luna? Ya eso hace mucho que ya no está. Solo luna... Vaya, ya estoy hablando con metáforas. Nos quedamos un tiempo por hoy. Se me ha estirado como el ves de Samsara. Hasta mañana hay ese Paymon. <laughs> y mañana nos hemos liberado ya de Samsa, la verdad. <laughs> Uy, ¿no es todo un yazar en la cama? ¡Oh! O sea, se ha muerto. Buenos días Naida. ¿Cómo podemos decir buenos días. Buenos días Rina menor Lani. ¿Qué te pasa Naida? ¿No te ves bien? No me digas que. Me temo que es exactamente lo que estás pensando. La duñazar imposible. No llegamos a tiempo. Tiene pinta. Es rey fue su consciencia la que desapareció. No puedo soportar ser con los de la cosa durante. a la cosecha constante de sueños. Estamos tan cerca. Pero bueno, no lo puedo creer. ¿Qué hay del otro Doña ¿También desaparecerá? Ella es más o menos como una moreta, pero no del todo. La consciencia de la de Doña no pudo seguir representando su papel en este sueño. Así que otra Doña Zahar apareció en el sueño para reemplazarla. Ahora que los árboles y la hierba son una pieza necesaria, necesaria además para que el sueño siga en marcha. Pero su carácter es completamente distinto al dueño original. Las metas son bastante rígidas y no pueden requerir la vitalidad de una persona viva. A fe de acabo tan solo de relleno. Lo que me ha hecho pensar que quizás la doña la Dar antigua no es tan diferente de una marioneta. ¿Por qué? Doña Dara estaba firmemente convencido de haberte conocido en su conciencia y de que fuiste tú quien lo inspiró, así que si la recuerdas. Así que no, en su familiar protege en exceso y ni no tiene en cuenta su carácter, y su opinión. Parece que es una corazón para vivir a retrasar el, el arreglamiento de la, la Yo solo hice un poco de conocimiento para que mirase la vida desde otro ángulo, para que pudiese ser ella misma, pero no así ella... Eres un arconte muy amable. Me queda mucho camino por delante. Falta mucho para ser un arcante genuino. Sí, pero por lo menos ya te, ya te has interesado más. Por lo menos te has interesado por tu pueblo. No como Venti. No como puto Venti. Que una mierda el hijo puta. Todo el puto día en la taberna. Y luego está Songli por ahí. Que dijo... No apetece seguir siendo, siendo odios. Matadme en falso. Y después se puso a traer orden. I will have order. Si se acaba de salvarla, si fue una arconta en forma, ¿cómo habría permitido que mi, que mi más ferviente devota muriese en el día de esa absoluta? de arrepentimientos. Pero claro, la culpa no es tuya. Uy, mierda, le di a pasar el diálogo. No me estoy culpando, solo estoy exponiendo el hecho de que me falta mucho para con cualificada. No te pongas sin, de Los otros también tienen derecho a entristecerse. Tenemos que terminar con el Sansara cuanto antes para evitar que ocurra otra tragedia así. ¿Cómo lo hacemos exactamente? Aunque este sueño del Festival se adoro, esté bajo el control de la casa, solo los humanos pueden soñar. Ni siquiera la casa es capaz de crear sueños. Es decir, que este sueño debe tener un anfitrión que lo creo. ¿Y ¿Cómo contamos a esa persona? Si este es el sueño de alguien, todo lo que aquí debe proceder de su constitución más profunda. Por tanto, dicha persona puede usar el poder de la imaginación para con cambiar cualquier cosa en este sueño. ¿Imaginación? ¿A qué te refieres? La imaginación es lo que te permite sobrepasar lo que percibes como normal. Yo diría el sabio. Es como cuando el tabernero te trae un plato y asumas que su contenido es comida. Pero si fueras tú quien sueño y fueras consciente de que estás soñando, podrías imaginar que lo que hay en el plato es oro o moras. Entonces sueño respondería a ese estímulo y el tabernero no te serviría oro o moras. Pero en este momento el dueño del sueño no hará es que está soñando y no importa cuántas veces le sirva un plato, siempre será con comida. ¿Y qué hacemos? ¿Tras localizar al dueño? Encontrar manera que se dé cuenta de que está soñando. No más que se despertara y así el samsara del sueño se rompería. Pero ¿cómo lo encontramos? Puede ser cualquiera. Es como buscar un ojo en un pajar. Yo creo que no. Yo creo que va a ser el, el sabio. Lo encontramos? ¿Cómo logramos que se dé cuenta de que está soñando? Tú ves muy chiste que no se despierta directamente de un sonámbulo. Sí, es muy difícil. Pero solo ustedes pueden hacerlo. A ver, puede que no se despierta un sonámbulo, pero unas cuantas hostias en la cara, ¿eh? Te lo creo hasta el último momento así para poder encontrar al dueño del sueño y poner fin a la Samsara. cuanto estará fuera de la ciudad mientras tanto. Furose, hacerse las paredes de los sueños, igual que lo hizo Giuseppe. Sí, algo quiero probar. Puede que haya una pequeña de que funcione. Vayan cuando antes. Se supone que los sueños son fantásticos, románticos y llenos de sorpresas agradables. Las cosas necesarias como estas en deben terminar. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A mí mismo le cuesta aceptar que hayamos llegado tan lejos, solo que para de que duñezar. Era tan buena persona y tenía un diseño tan sencillo. Pero el cine juego en su contra. Me siento muy abatida de repente. Sí, al fin y al cabo salvar a Duñazar es lo que nos ha motivado todo este tiempo. Prendemos no desanimarnos, yo sé, pero seguro que duñazar habría querido que salvásemos a todos los demás. Así que rompemos esta por ella. Igual lo que estoy intentando es traer... Eh, traer lo que es a Doña de vuelta. Vengo de mi clase de química. Estuve en el laboratorio con unos cristales de un color llamativo... Arre, sí, bastante arre. Suena como... Suena como que... Aquí Leo está... No serás tú el próximo Cristales Blancos, no serás el próximo Walter White, ¿no? Igual tendremos que llamarte Leuter White, ¿puede ser? No creo. <laughs> ya, claro. ¿Cómo sabemos que en verdad no te has rapado el pelo y llevas gafas y bigote, eh? ¿Eh? los de mi profe. ¿Cómo sabemos que no, te... que no te has rapado el pelo y que tienes gafas y bigote, eh? Bueno, más bien barba. Ah, eh. Vemos de pronto, sin haber la pregunta si no habría elegido Si no me elegido ¿lo sabes ¿Lo sabes alguno de los suyos para entrar en el sueño No es más fácil controlar así Es poco probable. Si supone el plan, se daría cuenta que fácilmente hay que se Es más fácil que un sueño de ingenuo se dé cuenta que está en un sueño Tengo un profe pelado de gafas y bigote Vaya No spoiler de la serie porfa No yo no la he visto pero solamente he visto lo que viene a ser una imagen de, de, del Walter y por lo que he visto el... el, el y, y, igual se rapa en la última temporada, no lo sé, pero yo todas las imágenes que he visto de este hombre eh, va calvo, lleva gafas y lleva barba. Es decir, por lo menos la imagen que yo tengo de él, no me he visto la serie, yo la empecé, yo no la he visto. Yo no la he visto y yo lo único que he visto ha sido el lo que viene a ser la imagen del personaje, es decir, no tengo ni idea de nada de la serie. Más allá, de, más allá de algo de drogas, es lo único que sé. Más allá de eso. No termine de ver. ¿La viste? En el capítulo 1 te da un inicio de que va, de que va a quedar calvo. Pues, yo no, lo, pues no, me, no, no me suena. Bueno, lo sabemos, seguramente no contamos con que otros factores lejan su control como nadie de nosotras. Entonces, ¿qué tenemos pruebas de ser el anfitrión del sueño? ¿El actor con el atuendo más estrafalario? Tiene sentido, es el caballero de las flores es de hecho el símbolo del festival, ¿sabes? Tú, no? Es realmente un papel central Vamos a probar suerte <laughs> ¿Y qué hacemos? <laughs> ah, sí <laughs> Pues no, no tengo ni idea, la verdad Pero digo, yo la serie no me la he visto, así que no, no puedo spoiler lo que no he visto Bueno, más sea, a no ser que cuente como spoiler que, que haga drogas Pero creo que eso queda claro desde el primer momento, ¿verdad? O sea, no lo voy a decir si no lo sabes <laughs> No, algún día me veré Breaking Bad. Algún día. Pero no será hoy. Ni mañana. Pero algún día sí que me lo veré. Debes verla, amigo. Sí, sí. Algún día la acabaré viendo, seguramente. Lo que pasa es que, lo que, pasa es, que es una de estas series que voy acumulando en el... Yo no la terminé de ver. Que voy acumulando en el, en el cajón de series pendientes de ver y que algún día debería ver. Y ya hay como 20 series ahí o más. Y son series que, la, que, que yo las miro, ellas me miran, eh, las series me miran a mí con desprecio, de Giuseppe podría estar viéndonos. Y yo las miro a ellas con, con pena y digo: Joder, ya lo veré. <laughs> Y pueden pasar años hasta que pueda ver... Hasta que, hasta que vea una serie. De hecho, con que con me pasó algo así. Que me decía de ve Evangelion, ve Evangelion... Y estuve como tres años hasta que vi Evangelion. Y ahora han sacado la... Bueno, el, hace, hace ya como dos años o así, ¿no? Sacaron ya la película esta. La del 3.0. Y, y... llevo como dos años para ver el puto Evangelion 2.0. 3.0 es como... Que, que ya lo ve Que no... Que... que que no... <laughs> las series se mira a mí con desprecio. Ya tené, me quedé lo de la temporada 5 o algo así. Yo quedé la segunda temporada. Yo no vi ninguna película. ¿Cuál? ¿De Evangelion? De Evangelion. <laughs> También te digo... Mira, si te vas a ver alguna película de Evangelion, te puedes ver las que son las del reboot. La película esta de End of Evangelion no te la recomiendo. <laughs> Pero para nada. Para nada te recomiendo la película End of Evangelion. Nada. Pero nada, 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 nada. <laughs> y mucho menos que estés comiendo mientras la ves. Oh, está de vuelta. Parece que antes tenía mucho prisa. Esto todo bien? Evangelion. Me dijo mi hermanita que es difícil de ver. Bastante. Es, es un poco asquerosa. La empecé a ver la primera película y la abandoné. La primera es la de End of Evangelion. <laughs> si te has empezado a ver la primera película es la de End of Evangelion. Es la película menos recomendable de ver. Es, es, es malísima, es bastante mala, la verdad. Si te, si te quieres ver algo de Evangelion, mírate las peli, la, mírate las que son las 1.0, 2.0, no sé qué. Las que son el reboot de la saga, básicamente. Mucho mejor que, que verte la serie y verte la, la película. Y verte el. Y verte de End of Evangelion. Es que digo, es. Sin hacer spoiler. Es, la serie en sí misma es un poquito asquerosa en algunos puntos. Pero lo que es esa película de End of Evangelion es realmente asquerosa. Que, que, que yo la, me puse a verla mientras desayunaba. Y tuve que dejar el desayuno a la mitad porque fue como, es que no puedo continuar. Me cago en la puta, qué putísimo asqueroso es esto. Es que esto es asqueroso, de verdad. En recién me compré cosas al kiosco en mi facultad. Y me quedé hablando con el señor que ¿ah? ¿eh? Bienvenido, Inc. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sumiwemo Yukasuki. Correcto. No es nada, es un poco difícil de explicar, vamos. ¿Te podría participar en un pequeño experimento con nosotras? Experimento es un poco repetido, está bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Algo que desees? Imagina que todo eso se materializa delante de tus ojos. ¿Soy yo una nueva moda del Festival Sanceru? Me os y y más deseos. Está bien, está bien. Me deseo, me deseo, me un poco vergüenza decirlo en voz alta, pero pues deseo es que Rita Dullazar sea feliz. Oh. Del otro lado un poco le cae de hablaba con nadie. No era así, era tan y sí. empática todos los dios lo adoran. Era un señor anciano, era un señor anciano muy, muy gentil y estaba muy triste. Oh. Eso es mi interpretación de las lenguas calamarescas. ¿Por qué? Por la economía. Eso siempre. Eso siempre. Uf, hablando de economía. Me cago en Dios. De, de verdad que, que, que Pokémon vende una puta burrada. Es que... Es que en serio decir, el. el viernes. Vino la. Bueno, el, el viernes llegó a la tienda. Lo que viene a ser un, un. lote de productos de Pokémon. Lo que eran varios sacos. varios sacos. saco bolsa de, de Charizard y de Blastoise. Eh, varios libros. Lo que eran. Son guías y, y cosas y merchandising de Pokémon, básicamente. Y eso, eso llegó el viernes. El viernes pasado. Estamos a lunes. Las bolsas de Pokémon se han acabado. No queda ni una. Y la mitad de esos libros de guías y cosas y merchandising de Pokémon ya solo queda la mitad. <laughs> es decir, tampoco pedí muchos sacos. Pedí, pedí unos seis. Tres de Charizard y tres de Blastoise. Seis sacos se han vendido. Los libros, que son además que no son precisamente libros baratos, es decir, que son libros de 16 euros, 21 euros, 15 euros, que son guías de estas, de guía de, guía de Pokémon Espada Escudo, guía de, de Pokémon Alola, guía de, de no sé qué, guía Ultra Deluxe, no sé qué. Solo queda en la puta mitad. Es decir, Pokémon vende una puta burrada, de verdad. <laughs> Dijo hace dos meses, compré mil besitos de plástico por 3.000, ya eran 7.000, ya pasa. Y de capitalista, correcto. Eso sí que es un stonks, bastante stonks. Es que. Es que os digo más. Cuando lleguen las Navidades. Cuando lleguen las Navidades, voy a meter tantísimo Pokémon en la tienda. Que va a venir el señor Game Freak. Y me va a meter una patada en el estómago. De verdad, es decir, cuando lleguen las Navidades, voy a meter tantísimo. Pokémon en la tienda, que va a llegar un señor, yo mismo me lo imaginase, va a llegar un señor con un traje estampado de Pikachu, una corbatita igual, con el estampado de la Pokéball, y que en vez de tener cara, tenga lo que viene a ser el logotipo de Game Freak, va a entrar por la puerta, se va a acercar al mostrador, me va a meter tremenda patada en la tripa, y va a salir de ahí con el dinero de la caja registradora, y eso es lo que va a pasar con el señor Game Freak, que va a meter tremenda, tremenda demanda, pero eso sí... ¿Por qué te diría el señor Game Freak? Tío, ya le pagaste. Por, por tener tantísimo, tantísimo merchandising de Pokémon. <laughs> por convertir la tienda en una tienda Pokémon, básicamente. <laughs> es decir, se va a pensar que, que estamos en lo que es falsificando los productos o una mierda. Si vamos a tener tantísimo Pokémon que va a llegar el señor Game Freak y va a decir, uy, esto tiene pinta de ser falso. <laughs> Joder, lo que vende Pokémon, me cago en Dios. Es que si es una burrada lo que vende Pokémon, de verdad. <laughs> y. Este minuto no estaré. Haremos un viejito en el interior. Oh, guay. Te cobré por hacer la tienda Pokémon y te daría más productos oficiales. Ojalá. Ojalá. Y ahora es el momento de Giuseppe fuera de contexto. Me. Me duele muchísimo el brazo izquierdo de darle a la manivela. Me duele muchísimo el brazo izquierdo de darle a la manivela. Ahora bien, lo dejamos a vuestra imaginación. Con la gran esperanza de que, deje, de que me dejó actuar como flores el caballo las flores, porque era especial para ella. ¿O sé sea que te gusta el doña Zard? Eh, tanto se nota, supongo que sí, después de todo lo que he dicho. Cuando puso el soplo del camino de las flores, dijo, quiero que todos pasen su feliz festival Sánceruz. No se cuenta que era vuelto y no está metiéndose en los sentimientos de los demás. Lo quería que sean su caballero de las flores, por esto de vida. 50 años, 100 años, hasta el fin de los tiempos. <laughs> Eso me quema nivel a nivela. esta. Correcto. Básicamente, la tienda tiene toldo, ¿vale? O sea, la tienda tiene un toldo exterior que funciona con una manivela. ¿Qué es lo que pasa de estar todos los días abre el toldo, cierra el toldo? Me duele el putísimo brazo. <laughs> me va unos. Un toldito, correcto. Me va unos brazos mazadísimos. Pero eso sí, me duele de darle, de, de, me duele de darle a la manivela. Está súper dura la manivela. Hidden, <laughs> Sí, hay muchísimos spoilers. Yo estoy cansado porque caminé mucho. Ah, diste una, una buena vuelta, una, una vuelta larga y bonita. Así si es como tiene que ser. Está exagerado, pero tenía que decirlo. Aunque decir verdad es un poco vergonzoso. Está bien, está bien. Ahí va. Deshocan esto de eso que doblezar, parezca sonriendo delante de mí. Pero está muerta, así que. Por favor, que se cumpla. Por favor, que se cumpla. los ojos. Oh, ¡Oh! ¡Ah! ¡Eres! ¿Eh? ¿Paki? Lo siento, solo una porción de caramelo sería el de por persona. de caramelo sería el por persona. Anda, vuelve a casa. Bueno, tío, no me importa. No te que aparezca delante mío. Esto que ser feliz. O sea, que no es él. Yo tengo una pierna fuera de lugar. ¿Qué pasó, pues? Di muchísimas vueltas alrededor de tiendas porque necesitaba comprar cosas para el laboratorio eso no es mismo para Penny la respuesta es sí que no es nuestro soñador parece que no va a ser fácil encontrarlo igual el tío de las cartas todos conocen a niñazar la quieren mucho pero no tienen ni idea de que ella Oh, igual es de ella correcto ya en serio me duele la pierna pues qué te ha pasado pues es lo de ella cierto ahora es cuando Zara se encuentra con los secuestradores y tal es una lección he perdido ya puedo encargarse de ellos ellos de pe necesita comprar varias cosas y no pude comprarlas pues demasiado caras o porque no tenían o porque no tenían los productos Maite inflase sí. la inflación siempre a qué va a ser de ella la que tiene la que la que es la la del Samsara. y tiempo por favor llévate yo me encargo a esta gentuza Nombres de mi trabajo, los ojos me llaman y me pagan a mí, no te. Vete. Está bien, como quieras. porque se ha Tampoco es que haya tus habilidades. En fin, ten cuidado. Me compras seis tubos de ensayo: una gradilla de 12 y una caja para transportar material de laboratorio. Leo. Y se montará su propio laboratorio. Así que buscaste refuerzos, eh. Da igual, de aquí no sales. Así. ¿Ah, Toma, hostia. Tienen todo menos la gradilla y diferentes tiendas. La verdad es que no sé lo que es la gradilla. La verdad es que no tengo ni idea de lo que es la gradilla. Ostras, vienen más. Que por cierto, <laughs> esta mañana cuando estaba haciendo las misiones diarias del Genshin, ¿habéis visto <laughs> el logro que me ha salido? Si te en mi cuerpo de experimentos, ¿me puedes dar alguna mutación cheta? Correcto, sin ingrediente no puedo llevar los tubos. Si los tubos o sin saber su tamaño no me sirve la caja. <laughs> eh, falla todo toda la vez. <laughs> ya, falla una cosa, falla todo. Eh, por algún motivo en Genshin hay un puto logro que no sé cómo coño se consigue, pero que lo he conseguido. En el que te dice claramente Han disparado primero Nunca es buena idea meterse en un tiroteo solo con una navaja Es decir, no sé cómo lo he conseguido O por qué existe ese logro Super cáncer puedo dar, eso mola Coño, conferton. Pero hay un logro en Genshin Que viene a ser entrar en Estados Unidos ¿Tú lo querías desahogarte con ellos, verdad? Estoy bien Me ha gustado partir la cara no le habría gustado, para la anécdota de ti así. Hablo de ella, Paimon, no acaba no de recordar algo. Recuerdo un terpio festival de Sapturus? Antes que el Samsung a comentara comenzara, vinimos aquí con Yazar porque quería recoger algo. Digo que había olvidado algo. Sí, lo recuerdo. Aparte que la amor no le fue a Paimon. Paimon también recuerda que dijo que se esperaba cerca de aquí. Nos lo comentó la noche anterior al festival de <laughs> Vamos a ver, quizás encontramos alguna pista. Hoy trabajamos con ácido benzoico, un compuesto orgánico. Insoluble en agua en caliente. ¡América! Saca los escopete del bango y el banjo. ¡Qué! ¡Yeah! Y no te olvides de, de la hamburguesa y el águila calva. ¿El, el, ¿El águila calva puede ser? Sí, aunque esa solo, solo una pista minúscula, es mejor que buscar un agujero en un pagar. Por eso, no, no, duelo de navajas. Así que no nos los aposentos de alguien. Si y permiso, ¿han llegado hasta este punto. Digo, insoluble en agua en frío. Ah, bueno, o sea, que no es en agua en caliente, sino que es en agua en frío. Sí, la calva. ¿Por qué la ventana está abierta? Pues entrar a ver. O no. Nos hemos cambiado el color de la piel. Podemos entrar a la habitación es un poco más tarde. Esto no es más que una ciencia temporal. O que no hay nada más que este libro sobre la mesa. ¿Lo abrimos? Cuaderno con escritura en mormosa. ¡Dios! Más ha 60 días, pero al fin puedo terminar este cuaderno justo el 8 antes del festival de Sapture. Parece que tú y Paimon posiblemente han en su vieja después de terminar el festival. Por eso me esforcé mucho por terminar a tiempo para poder grabártelo ese día. Este es un completo de las historias y leyendas que circulan de boca de la gente sobre la reina menor Menos y logré recuperar Dios, la fuente de agua cerca la vía ganado, estuvo con por un tiempo... Conci Cierta vez, oí mucho y no encontré el camino de vuelta. El tenía un aspecto imponente y esta gruesos como árboles. ¿Qué? <laughs> vale, son muchísimas leyendas. Para limpiar esa mierda se debe hacer con, el, con alcohol y no con agua. Porque con en agua. Hawaiian One Piece. Sí, el, el el One Piece, se puede solubilizar en agua si el agua está a más de 120 grados. <laughs> empieza, a sonar un Leo, empieza a sonar un poquito como Senku. <laughs> empieza a sonar un poquito como el Doctor Piedras. <laughs> Espero que lo siguiente no sea crear una red wifi <laughs> o crear lo que viene a ser algún cohete o alguna mierda así, ¿eh? <laughs> que te veo capaz. <laughs> yo, yo te haré escrito todo esto. Parece que siempre pensaba nosotros, incluso cuando estamos en Portormos. <laughs> Básicamente ha pasado el punto de ebullición. <laughs> Leo. Leo, ¿cómo sabemos que no, es, que, no tiene, que no vas a petrificar a la humanidad? Ojalá crear un cohete y escapar de la mina de Latinoamérica. No voy a ir creando Radical 6. Radical 6. Eso es una tubular, tío. Suena macanudo, tronco. <laughs> Espero que Macanudo 4 sea mejor. <laughs> Radical 6 <laughs> Suena muy a expresión de los 80. <laughs> suena muy a expresión de los 80-90 de Radical 6. <laughs> es decir, escape no me suena ahora mismo. El punto de fusión del ácido benzoico es como 115 o más. Aunque estaba tan ocupado en el festival de y estaba tan mal de salud. Parece que le a regalar una persona el día del festival. Era básicamente un virus suicida. ¡Halo Akbar! Si hemos encontrado este libro nunca habríamos sabido todo lo que hizo. Pero que lo sabemos no podemos ni dar las gracias. ¿Va a ser Dunyazar? ¿Dónde vas ahora? Pero claro, Dunyazar está muerta entonces. Entonces cómo. Espera entonces el, o sea el, el paciente cero es Dunyazar pero Dunyazar está muerta. ¿Cómo coño funciona eso? O me estoy equivocando yo muy fuerte. Siempre, tra siempre trabajo al ras del. <laughs> ah, ah, a ras del fuego. Pero es una persona ardiente, por lo que veo, eh. <laughs> veo que tiene usted tendencias pirómanas. De otros procesos mentales haciendo que un minuto para un paciente de radical 6 pase a percibir un minuto y suba al 2,34 minutos. Creo que eso debe ser otro juego, ¿verdad? Porque a mí no me suena eso en, en el 999. Es la maneta de un Mejor a veces lo que voy a darme callada. Gracias. Yo Estás cansada la, la verdad es que Sumeru hostias, Sumeru ha pegado Un cambio tremendo Es decir Desde la tierra De las drogas Y que, que, que muy a coña Dijimos Estamos Estamos un poquito En plan eh, Me está dando Mucha pena De un yazar Es decir Fíjate que le hemos Conocido hace poco Pero joder Es como muy anticlimático Que de repente ¿Ves este personaje Con el que te acabas De topar Y que parece que Te estás engañando Porque tiene el azar? Bueno Ahora está muerto Ah Joder, pobrecito Si no es quemarme quemar a quemar, me a quemar alguien Me sorprende lo barato que son los capilares de vídeo. <laughs> y cuando estás al borde Tienes una cantidad de impulso suicidal Que es 90% probable que lo hagas <laughs> Pero eso no es de este juego Ese no es del juego que hemos jugado, ¿verdad? Es de otro juego de, 9, 9, de la saga 0, ¿verdad? <laughs> es mueble del kiosco Los venden en una bolsa de 10 por 30 pesos en total lo que pasa es que has hablado de unos vasos de plástico y, y de unos probetas, es decir, ¿es normal que vendan probetas en kioscos? O, o, me, estoy, o me he enterado yo mal de la historia y lo que necesitaba era otra cosa y, y me he perdido yo en algún momento, porque tiene pinta que me he perdido yo la explicación. Si os ponemos a pensar, hemos dado atrapados en este lugar durante mucho tiempo, un que pues no tenía desde la niños que echáramos alegremente con un He tenido Dunyazar dos días, pero si, al, si algo la matan, voy a estrenar con como cajas de madera. Si la. lo que viene a ser. Eh, la frase está. el me este tan famoso de Solo lleva conmigo dos días. Pero si algo le pasa, mataré a todos y después mataré a mí mismo. Eso eso no tiene especializada. Los capilares los vende el amable del kiosco de mi facultad. ¿Y qué son los capilares? Perdón porque yo no tengo ni puta idea de, de terminología científica. ¿Pero qué son los capilares? <laughs> es decir, pregunta de ignorante. <laughs> A mí hay que explicármelo con, con marionetas. me <laughs> bueno, recuerdo que estábamos todos aquí sentados. Ella me deno no que quería ver las danzas Absurde de Low, con los ojos brillantes de la emoción. Apenas puedo recordarlo. Bueno, la vida es imposible aceptar los malos tragos. Pero sé que debemos vivir sin arrepentimientos. ¿Eso es Duñazar ¿Es posible que.? ¿Duñazar? Sí, ocurre, viajera. Parece que sigue siendo su marioneta, pero ¿qué pasará hace un momento? No arrepentirse de nada. Vamos a matar. ¿A dónde quieres ir? ¡A matar! Queremos ver la lanza Sapseruz, que no podemos ver. Los capellos los vende el sello amable del en Infiltrator. Es un tubo de vidrio ultra fino que se usa para todo. Ah. O sea, pues no tienen ni idea. Yo lo llamo probeta. Yo a todos los tubos. A todos los tubos. Eh, de vidrio, que son así como los llamo probeta. Y el que es un poco más grande, que es así como más triangular, matraz. ¿Y si es un matraz? Pues matracent. Está los matraz y los matracent. Uy, soy estúpido. sigue insistiendo en celebrarlo. Lo tenemos más rápido. Coordinaré todos los ambientes de que investigados. El gran sabio ya ha sido bastante urgente. Así que está mejor que actúen con sensatez. ¿Cómo es posible? Me gustaría que le metiese, le metiese un guantazo a la, a la chica. No tienes por qué no tienes que interceder. Son los sabios de la academia. No muestre que te veis implicada. <laughs> Viajera. No sé por qué estás diciendo te de los sabios de la academia. Habríamos desperdiciado otro día. <laughs> Acabas de decirlo, inútil. No respondan a qué los asustaste. Todos son marionetas. Eso, este es un plan de los sabios. Por supuesto, no estarán dispuestos a pasar por algo si ellos mismos. Así que todos ellos son los sustitutos. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a la a su acompañante? Esas dos flores no son. No estoy entiendo una mierda de lo que está pasando. Bueno, eso nos llama más representativa de las flores. Es una de pena que las únicas orquídeas para desaparecen del mundo junto con ella. Ah, espera, entonces el Samsara son las flores? Es la en una ruca de bata. que las orquídeas padisas actuales en memoria de la diosa de las flores. Pero ni siquiera ella pudo reproducir fielmente la belleza de sus estrellas no malvas. Estos estas malvas no se perderán las orquídeas padisas. Junto como las de las de leyendas. Ni siquiera me di cuenta, azuñazar ¿Las encontraste tú? Puede que que las flores se te quieren con la muerte de la diosa de las flores. Entonces, ¿cómo es que? Exacto, ¿qué está pasando? Ni Low, cierro los ojos. ¿Cómo? <laughs> eh, no sé qué ponía, le he pasado muy rápido. Está no una es muy extraño, esta bien, lo intentaré. Mm. ¿Eh? Desaparecieron, resultó que nuestro soñadora era Ni Low. Pues, sorpresa! <laughs> Puto el primo de Discord. <laughs> o sea, que era Ni Low. ¿Y por qué Ni Low? <laughs> Capilar de vidrio con sangre en este caso. Ah, mira, sí que me suena. Sí que me suena de haberlo visto. <laughs> me suena muchísimo. No sé qué de color más valiente en este mundo. Pero en el de pueden ser conscientes de Nilo. pueden apreciar decorando el escenario. Es justo como el ejemplo que nos dio nadie. La gente asumiría que comían en el plato. Pero no el de que, de que lo cabría que en las madetas de las legendarias orquídeas padisas. Serán para algunos estudios clínicos también. Me imagino. Así que esto este es lo hace, te que te hace que loco cuando viste esas flores, ¿verdad? Exacto. Pero para no pensar en el anfitrión debe darse cuenta de que esto es un sueño. ¿Cómo conseguimos que ni loco dé cuenta? ¿Yo estoy soñando? ¡Ah! ¿Cómo lo supiste? Así que esto es lo cierto. Acaso está respondiendo la reina menor que en nuestra celebración del festival Sarserud? No mal, pero no del todo. Lo importante es que hay que pensar que esto es un sueño. Por lo que sabes, la gente de Sumerio no sueña, ¿cierto? Para muchas cosas y de diferentes cosas. Por usar para sólidos y líquidos. Con líquidos es más fácil. Bueno, imagino. Ahí digo, ahí no tengo, no tengo ni idea, la verdad. Sí, pero sobre la historia del primer sabio? Parte de viaje para encontrar al arconte Dentro con el fin de evitar un desastre. Tenemos una familia. Zuñozá nos contó una historia parecida cuando llegamos a la ciudad de la sumera por primera vez. Así que no sobre el primer sabio, ¿eh? Sí, pero... Sí, pero la parte que escucharon, él todavía no era el primer sabio. La historia aún, nos... aún sigue. Su deportación y sabiduría fueron reconocidas por las dentro y finalmente le otorgó su bendición. Aunque los ojos del bien sabio se desplegaron todo tipo de, se se todo tipo de, de escenas espectaculares, como es el conocimiento que en el mundo hubiese sido pintado con un lienzo justo delante de él. Quedó completamente cautivado. Para líquidos es más fácil por un menú físico llamado capilaridad. Pues hoy vamos a aprender ciencia. Hoy vamos a aprender ciencia y no con el Dr. Piedra, sino con el doctor Leo. Ten cuidado cuando, te, cuando vayas al mundo digital, Leo, por si acaso. El Doctor Leo acaba de llegar. Hoy en Provocación Ilustre, mi Pues hoy, hoy hemos hecho una Provocación Ilustre. Mi estimado, no es por batir a que extravena suave, pero se le hace en este entretenimiento digital denominado videojuego es alarmantemente menor que el promedio. Me temo por el bienestar de sus... Me temo por el bienestar de sus manos. <laughs> está bien, está bien. Es una forma de llamar manco a alguien, pero eh, ilustremente. <laughs> la capilaridad es un fenómeno físico relacionado a la diferencia de precio, de precio en relación al radio del tubo. Después de mucho tiempo, similo todo el conocimiento que puedo comprender. Después le dijo al arconte: Dentro, He echo de menos a mis padres, a mi esposa, a mis hijos. Estoy fuera de, de casa durante, durante mucho tiempo. solo que están preocupados por mí. El arconte sonrió y, segundo después, se encontró tumbado en la cama, como si fuera despertado de un sueño. <laughs> Ah, define de presión. <laughs> Espera, Leo. ¡Ah, lo dijo! ¿Nos estás presionando? ¿Acaso estás presionando? Hmm. No sé. Noto un poco de presión ahora mismo. <laughs> El chiste de la puta presión, de verdad. <laughs> Después de que estás a su lado, le dijo: Querido, voy a partir a buscar al de ¿verdad? Ojalá que tengas un viaje seguro. A fin, el primer sebo se encargó de numerosos de desastres que amenazaron a la ciudad de, de su marido y fundó la academia. Y todos vinieron felices. Así que el primer sebo estaba soñando desde el principio de la historia. ¿No ¿Sí embarcó en ese viaje? Sí, pero su fe y determinación alcanzaron al de alcanzar Por eso ya lo bendijo a través de su sueño. Pero no entiende por dónde vas. Es realmente una excursión muy interesante. Pero debemos despertarnos cuanto antes. Es igual que el la historia. El sueño debería caer pronto y ahora que ni lo uso se dio cuenta. Ya veo, de la casualidad que el Festival Sadrut también está a punto de acabar. ¿Así que vas a bailar? En corto, si es muy fino, se llena solo, porque el líquido sube por esta a baja presión dentro del capilar. Ya que estamos en un sueño, hagamos que esta danza final sea la más hermosa posible. Lleva mucho tiempo esperándola. Al fin vamos a poder ver a bailar... vamos a poder ver bailar a la chica... Acaba de convertirse en una mariposa en agua. <laughs> La ha matado. Espera terminado. Dedico este baile a nuestra divinidad. La danza ceruz Y, y, y esta música tan de cabaret <laughs> Bueno y, y esta música tan de <laughs> Es un poco como que no me, no me cuadra Es decir, yo me espero una música un poco más eh, No sé, arabesca o algo O más de O más, de... <laughs> o más onírica <laughs> no Me he que no me arrepiento de nada me encanta ver a Nilo bailar Vaya, te tap Nilo, Terus Menari, ¿qué? Y para que puedas subir por el tubo, tienes que tapar un lado con el dedo. Los jefes parecen mágicos. <laughs> la ciencia es magia. Eso es lo que nos han enseñado siempre: la ciencia es magia. Por cierto, tengo una pregunta para ti: ¿has sido capaz de llegar al, al sitio este que tiene un libro en Sumeru? Es decir, en, en aquel hacia sumerio hay como un sitio que tiene un libro que se llama Mansión de no sé qué. Pero no, tú, tú no has sido tampoco has sido capaz de llegar. Es que yo tampoco he sido capaz. No pues podemos que una eternidad. Me duele mucho la cabeza. Podemos me la cabeza como momo, dormimos más de la cuenta. ¿Recuerdas cuando nos dormimos anoche? Podemos recordar que fue tras terminar el Festival Sarceruz. Porque el. ¡El, ¡El Festival Sarceruz! <laughs> ¡Usted la cara que tiene! De ¡Mierda, de ¡Me deja el horno abierto! Porque lo pones una punta en un vaso con agua y los tienes en vertical y el líquido sube solo. Pero eso es por la presión, ¿no? <coughs> <coughs> Yo <Ya> me acuerdo. <coughs> la quiero que el como de la casa. Eh... Vayamos, vayamos rápido a ver de un yazard. Sí. Maita presión! <laughs> me siento presionado. No te has habido? ¿Dónde ocurrido? Vayamos bueno, a un sitio siempre. ¿Cuál sitio siempre? <laughs> no sé. Su tumba igual, porque no, no va en ningún otro sitio siempre. Pues o sea, lo que vendría a ser el. No quiero una puta chincheta. La casa de la Daena, tú no la has encontrado tampoco, Inc. Es decir, una gran biblioteca que se encuentra en el centro de la academia de. ¡Ah! ¡Hijo de puta! En el pasado he conocido como la Setol. El... ¡Me cago en Dios! A que la encontramos ahora. Sí, porque la presión es proporcional al, al río de del cilindro. Vamos a encontrar ahora mismo la, la casa de la daena. Cago en la puta, que si hubiese leído bien. ¡Dejadme ¡Let me in! ¿Cómo se entra a la academia? Yo, yo entro a la academia de Sumeru, yo no piso la academia Es que yo, yo entré una vez a la academia ¿Cómo entré a la academia? Yo recuerdo haber entrado a la academia un momento dado La presión es proporciona al radio del área del cilindro Yo recuerdo haber entrado a la academia ¿Cómo entré? No me acuerdo Igual no me dejan entrar por esta mitad de la misión principal Pero yo recuerdo haber entrado en la academia Vamos a completar primero la misión principal Y esto, a ver si A ver si es que tenemos que hacer un asalto O algo frontal a la academia Pero, ya digo Me, me suena muy fuerte Es que yo recuerdo haber entrado dentro Yo he estado dentro de la academia ¿Cómo? ¿Por dónde? No tengo ni idea Pero yo recuerdo haber estado dentro bueno, a ver, recuerdo haber estado dentro, más o menos. Es decir, recuerdo haber lo que viene a ser abrir la puerta. La academia tiene poco poder. Sí, no, lo que yo recuerdo es haber abierto la puerta y haber dicho, uff, no me voy a meter aquí porque seguro que, tiene, que es muy enrevesado y me voy a perder. Y haber salido tal cual en plan de, va, ya lo, ya lo dejaré para otro momento. Pero como me voy a encerrar ahora mismo la puta academia, me jodo un poquito. Uy, un cofre. <laughs> Mira, ¿y este cofre? <laughs> ¡Papi! ¡Mira <laughs> qué bonito cofre me he encontrado! <laughs> ¡Uy, un cofre! Un musono Itotachi de Raiden y a <laughs> la Mimir. Además, de verdad. Encontré un cofre, pero pero veo un jugoso ese cofre. está escondido. Que me han roto los tobillos ahí <laughs> al bajar. ¿Este es el atuendo normal de Catherine? Porque este no es una que es atuendo normal y corriente. ¿Catherine? me trabajo, y Pimón. <laughs> esta es la. Esta es la. La. La Naido, esta, ¿no? Na, Naida, esa, esa, Naida. Esta es Elise. Está bien, yazar por organizar el festival Sartoros para mí. Sorry, are... Disculpa, ¿tú quién eres? <laughs> Doña estás bien, no es de esa forma. Doña la vieja tengo un increíble que contarles. Acabo de tener un sueño. El Elilo y la balanza de Sanferu. Joder, niña, truquitos tienes. Sí, la salvo la vida a nuestra. La salvo la vida. El alba de las mil rosas. Continuará. El alba. Oh, mira, podemos meternos una, una mejora por el culo. No, no tengo ni una putísima mejora. Pero sí, ha conseguido salvarla. Dios, pero. Pero me cago en la puta. Y todavía faltan dos temas de conversación. Habla con Catherine. Catherine, cuéntame. No que eres nada. Pues hemos que hacer el de forma extraña cuando nos conocimos en el festival y Ya, doña Zara, ¿sabraste tú? Eso es tremendo. y larga no debemos molestarla. Soy consciente no está debilitada. ¿Echaremos otro lugar? ¿Qué tal junto al banco favorito de la viajera? ¿El banco favorito de la viajera? Tengo un banco favorito. Igual cuando no me llega el dinero, me quedo ya... Me quedo ya a dormir o algo, no sé. El banco favorito. El despertar del sueño Completa la misión La alba de las mil rosas Pero... Capítulo 2, acto 2 No le queda dinero, dice Pero no se supone que hemos Que esto lo saca, voy a decir No le queda, dice A ver, es que 14 millones de moras Son pocos moras ¿Cuánto no tengo ahora mismo? Es que 15 millones de moras son pocos moras. <laughs> Oye, esto. Gema real, World. ¿Esta mierda para qué sirve? Bálsamo de visión. Supongo que para algo. Lo bueno no para qué. Ay, me cago en la puta. Hostia, esas, mira, esas 1400 máscaras. Hostia, puta. Ay, tengo un montón de materiales que, que, que no miro y que debería mirar. Doscientos y pico de estos aparatos. Ya tengo 12 coronitas. Debería gastarme las coronas, ¿verdad? Tengo 12 coronas de estas. Igual debería gastármelas. Mejor a los personajes, ¿no? Yo creo que necesiten no tantas coronas como yo ahorradas en plan de. Bueno, ya las usaré en algo, seguramente. Seguramente. Era esos 1134 pollos que no uso. Mira esos pollos que no uso, esos mil y pico pollos. Los pájaros de Timmy se, está, se están burlando de, mierda de mí ahora mismo. Están en plan de joder, me cago en la puta. Ay, por Dios. La verdad que debería echarle un buen vistazo a mi inventario algún día. Tengo un montón de mierda y porquería que debería lo que es eh, mirar o algo. Porque madre mía. Préstame 5 millones de mora a interés trimestrales del 3,8 y te presto lo que quieras. Y te presto lo que tú quieras. Lo que no es cómo acabo con tanto dinero, es decir... Es que no sé cómo acabo con tantísimo dinero, es decir... En algún sitio lo habré conseguido, eso seguro, pero lo que no sé es cómo o dónde. Es decir, supongo que de dejarte de, claro, como solamente uso los mismos personajes y no mejoro a nadie, imagino que eso habrá repercutido en el hecho de que, de que no gastar dinero. No, lo peor de todo es que esto me pasa en todos los juegos de gacha. Es decir, en todos los juegos de gacha acabo siempre con un montón de la, de la divisa común porque me centro en, en mejorar solamente en unos personajes. Me quedo con esos personajes hasta el final de las consecuencias posibles. Hasta el final de que esos personajes ya no son útiles. Y al final acabo con un montón de, de esa moneda común. De hecho, me pasa en Princess Connect que tengo como... Eh, Está bien, un montón de millones de, de maná, que el maná vendría a ser la moneda, la moneda común y corriente, y es como, no tengo dónde gastar estos millones de maná. Hoy uso un tubo de refrigeración, un balón forado, un quitasato, etc. Uh, lo que no sé para qué sirve todo eso, tío. Os recuerdo, a mí con marioneta, es decir, me gusta la ciencia y de hecho lo que dice Leo ahora mismo me, me parece muy interesante, pero me lo tienes que explicar con marinetas porque yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Pero me, a mí estas mierdas me parecen muy interesantes y de hecho, el, de hecho es lo que más me ha gustado del manga del, do, del, doctor, del doctor Piedras, el, el hecho de todas las explicaciones científicas y cómo saca las cosas y cómo llega a todo. Me van que hacer en viendo hasta teniendo hasta en plan... <laughs> Estoy soñando. Un kitasato es un... Erlenmeyer con pene Búscalo. Ahora tengo curiosidad. Me lo has vendido muy bien. Quitasato de laboratorio, supongo. Ajá. Es como un tubito que tiene una protuberancia. Es un matracent. Ah, no, es un matraz. Es un matraz. Es un matrazis. Pero no vemos dónde ir a que esté bien. Si sí, después de despedirnos el último día del Festival de Safterud, me a he la ciudad y pis lo que describiste, viajera. Entre en una infinidad de sueños se encontró un. Entré en fin de sueños encontró uno que se volvía cada vez más tenue. Eso confirmó mis sospechas. Una vez que el niño más no podía aguantar más que el comotor as... a casa que cosechar sus sueños, su consciencia empezó a disiparse. Pero también me significa que escapó del control del conmutador. Unos restos de, de consciencia tan pequeños no pueden durar mucho, hasta que al final volvieron a su sueño original. Allí ambos se desvanecerían, Se desvanecerán poco a poco hasta este desaparecer por completo. Matras con polla, básicamente. Y se le enchufa una manguera que succiona en la punta de la polla. <laughs> me lo estás vendiendo muy bien, Leo. Me lo estás vendiendo muy bien. Uso todo mi poder para mantener vivo su sueño moribundo. El más tiempo posible. Pero no sé no habríamos aguantado mucho. De no sé por qué ustedes interrumpieron el Samsara. Entre todos podemos salvar a justo tiempo. Es un verdadero milagro navideño. ¿Por qué sonríen tanto? Pasa que estén tan como es que empezarían a llorar. Y esto más tiempo para. Esto pasa más tiempo sonando las emociones humanas. Nuestras reacciones también, todo el mundo reacciona de manera diferente. Muy bien, debe tener muchas preguntas que hacerme, ¿verdad? Después de todo, hablarán a mi fiel creyente. ¿Cómo recombes responderé a todas ellas? Sobre lo que viene, sueño en el bosque a vida. No más que vida vi en el a vida viene un instinto que yo de que yo sepa se caería inconsciente y con un arma árbol y un cielo rojo. ¿También escuchaste la voz de alguien, verdad? Digo, un mundo y olvídame. Sí, así que lo sabes. Hemos querido preguntarte de qué se trata. ¿Y si el de lo que está relacionado con Kenria. Mm. Parece que la viajera estableció una conexión con Eniminsul. Ese fue un mensaje dado por la costilla de Resolución de la Reina Mayor Ruka de Bata en el Quizás fue su último recuerdo antes de morir. Copromente sepa la Reina Mayor Ruka de Bata Desapareció tras el desastre de Kenria. Los tiempos de estos eventos están alineados. Así que sus sospechas son razonables. ¿Un mensaje de la Reina Mayor Ruka de Bata? Pensamos que era del Rey Escarlata. Al rescata, es ellos que muere hace tiempo. Algunos habitantes del desierto también lo adoran. También he podido escuchar algunas de sus conspiraciones. Bueno, entonces, ¿qué significa el mensaje? Todavía no puedo cifrarlo, ni siquiera en la casa es capaz de hacerlo. La cuestión sexual de la arena mayor roca de Batan en el sur, va a estar contaminada con con algo que tiene una hora muy peligrosa. <laughs> Yo. Muchos solitos se vuelven locos cuando conectan su conciencia. Ya la he muchas veces la academia, pero sigue habiendo víctimas todo el tiempo. <laughs> Joder, qué buena academia, ¿eh? Qué, qué bien que la academia eh, se dedique a lo que es matar gente. Pero creo que esta es la clave para salvar al Liminsul. Por eso he intentado descifrarla. No sé qué el árbol de la visión del Liminsul. ¿Eh? Tiki también mencionó que el Liminsul está enfermo, Sabes sea, por la cosita contaminada. Pero si ni siquiera sí tú entiendes de qué se trata esa visión. Aparte de que nuestra búsqueda ha sido en vano. mejor el en efecto entrará en contacto con el cosa conciencia. Nunca he visto nada así. Contigo podremos tener una oportunidad de cifrarlo. No tenemos que cifrar sus secretos. Ya eliminó todos los otros factores que pueden afectar a Imisul. Este es el único que queda. Estaron cabezas de vida o muerte. por terminar el destino de Arimisul y de Teibat. ¿Por qué te ves como Catherine? Pues esas se utilizando en la casa como medio para ocupar la consciencia de Catherine. ¿Cómo dices eso? Por Catherine? Si que también puedes ocupar las consciencias de otras personas. Entre le la mente de cualquiera que haya puesto el su como a casa. En la casa le canzo la reina medio ruca de bata. Como reina menor, cruza el anillo, el primer como todo a casa. Mi costilla siempre está conectada a él. Siempre espectaré el de mi pueblo. un nunca por su consciencia. Cuando se necesite, suelto muy prestada. Esta marioneta biónica desnesalla. ¿Qué? ¿Esta marioneta biónica desnesaya? Espera. ¿Qué? Entonces Catherine es un robot. Catherine es un androide. Catherine es un robot. ¿¡QUÉ!? ¿Qué? Biomecánica. Sí, sí, sí. Es decir, que es un androide. Sí, sí, sí. Pero ¿qué? ¿Todas las Catherine son androides? ¿Y, y, ¿Y viene de Snesaya? ¿Qué cojones? sos boludos, siempre. Pero en algún momento habían dicho lo de Snesaya o como... Eh, espera, acabamos de descubrir un secreto profundo y oscuro. Así que, Trenis. Ella dice... Error y rebuto en cada tanto. En serio, nunca me he fijado. ¿De verdad lo dice? Espera, acabamos de descubrir un secreto profundo y oscuro. Así que es... no es no que podamos sentir que había algo raro en ella. O sea, por eso todos son iguales. <laughs> Aparte de ser un NPC. ¿Qué pasa con tu rico cuerpo? ¿Por qué te estás tomando prestado de los demás? ¿No es el asentorio surastana? Esto es un montón paso lejano. Tras la desaparición de la reina mayor Ruca de Bata. ¿Eh? ¿Fue? Perdón. Los vamos encontrado encontrar a mi recién nacido yo y me harán devuelto somero. La el Gremio de aventuras... ¡Ese es Nesaya! Lo, lo dijeron... ¡Hostias! Eh, han pasado ya dos años, ¿vale? Han pasado ya dos años desde que salió el juego. ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! De, ¿De verdad lo decían? ¡No me acuerdo! Algo interesante pasó en la tienda. Yo sé, aparte de la típica gente un poco tonta, nada importante realmente. Bueno, sí... Si, no, no, sí si miento, sí. Sí que ha una cosa interesante. Y otras <laughs> si sí, Alan. Sí que pasa una cosa más o menos graciosa. Aparte que Pokémon se vende como pan caliente. Saya Arab... Andad... Terakar, ¿qué? Astravisok. Sí que ha pasado. Eh, estos últimos días eh, han estado lo que es haciendo eh, muchísimas... Han estado haciendo muchísimas reservas de libros. Y claro, las cosas están en que las clases empiezan en esta, en esta semana. Y las reservas de libros, pues desde el primer día, pues yo siempre he dicho que, que las hagan cuanto antes. Y que no duden, porque si no, luego pasa de que se quedan sin, se quedan sin ejemplares. Porque aquí los, los, los libros hacen muy. El tema del libro de texto lo hacen muy bajo demanda, bajo pedido. Pues resulta que hace dos semanas, ¿vale? Es decir, hace dos lunes, vino un chico a preguntar para lo que viene a ser eh, lo que viene a ser eh, reservar libros de texto y eh, me dice, pero, pero para lo superior, yo sí, sí, mientras tú tengas el código, el ISBN, pues se reserva y tal cual eh, hasta ahí bien entonces, me dice los libros le digo cuánto le sale y me dice, vale y porque antes de confirmar hago lo que es el presupuesto y ya está y entonces le digo, vale, te saldría esto y dice, vale, pues pues eh, y sé que así me dice, pues, eh, ¿cuánto tardaría en llegar? Y yo, pues mira, si me lo pides hoy lunes, llegaría para el miércoles. O Encima vino justo casi a la hora de cerrar, casi a la hora del cierre vino. Y dice, vale, muy bien, pues lo que... Y dice, pues voy a, voy a pensármelo, voy a mirar por otras partes y, y ya lo yo. Vale, respetable, yo te he dado un presupuesto, yo te puedo hacer un 10% de descuento, te hago un presupuesto y igual hay otra persona que te puede hacer más descuento o te lo puede dar más barato. Totalmente comprensible que, que teniendo que gastar ochenta y pico euros en libros de texto, pues quieras lo que es mirar la opción más barata. Es, al fin y al cabo, es lo que yo también haría. Eh, a lo que le digo es: lo único, si vas a pedirlos, eh, por favor, date prisa, porque esto vuela rápido. Y claro, yo, yo le mantuve lo que eran los productos en la cesta hasta el final de la semana. Es decir, pasó esa primera semana y el chico no, no vino. Y digo: bueno, pues voy a quitar los productos de la cesta el caso que la semana pasada el jueves de la semana pasada se pasa por la tienda a decir bueno vengo a pedir los libros pero no traigo dinero ahora y es como vale maravilloso maravilloso entonces le digo pues si quieres que vengan cuanto antes tienes que ir mañana mañana <laughs> para el caso que viene el día siguiente y viene a primera de la mañana, hace un poco rebotado por el hecho de que, le tuviese, de que le mandase a venir cuanto antes y es como, hijo mío, si te mando a venir pronto es para que tú tengas los libros pronto, no para que te rebotes, para el caso pide los libros, los deja ya pagados y a lo, que, a lo que le digo, vino con dinero, sí, vino con dinero y, y, y está pagado. A lo que eh, me dice, ¿y para cuándo vendrían? Porque tengo un poco de prisa, porque, porque lleguen tal. Y le digo, pues llegan... Pues llegarán el lunes. Confirmado. Hoy lunes han llegado los libros y le he avisado de que están los libros. Pues tanta prisa no le correrían porque no ha venido. <laughs> tanta prisa no le correrían porque no ha venido. ay Como dando por saco dos semanas con los libros, o sea, pide los libros un día. Me dice que no. Semana y media esperando. A la semana y media viene y me dice que no viene dinero. Después viene el día siguiente, y me dice que los necesita urgentemente. Vienen los libros hoy lunes y no pasa. Yo me cago en la puta, por ese atraso, no sé lo que ahora pasa, me cago en Dios. Ah, bueno, y, y luego esta mañana también a primera hora. Eh, ha pasado. <laughs> ha pasado. Ay, que juego de pero si sí pagó listo, sí, claro, o si sea, pagó tiene que venir si o si, si, por ello, se si tiene el, el dinero ya está, el dinero por delante. Eh, y esta mañana ha pasado un chico. Y me entra en la tienda y se acerca hasta el monstruo con un, con un documento y me dice: dice ¿Aceptáis currículums? Y, y, y yo me quedo en plan de: ¿Cómo si aceptamos currículums para trabajar aquí? Y me dice: Sí. Y yo: A ver, no te quiero hacer un feo es decir: Me gusta. Yo no te quiero hacer un feo es decir: Acabamos de abrir. Ahora mismo no estoy para contratar a nadie. Pero no te, no te niego que de cara a un futuro a dar más manos. Es decir, no te lo niego. De cara al futuro, seguramente necesite manos. Sobre todo cuando viene gente con reservas y competidos. Pero es que viene alguien a, a echarme un currículum. <laughs> yo yo te digo que no. Que abiertas un puto mes. <laughs> que no, te, no tengo dinero para mantenerme yo. No, no me digas. Ay. Eso, lo asumero. En aquella época yo era joven y débil. Los has mantenido bien en las santuario en su Solastana. aparentemente para protegerme, pero apenas se me tenido noticias desde entonces. Y te quieren volver empleador. No, la cosa está en que sí que hace falta un par de manos, es decir, En la tienda hacen falta siempre dos manos. La cosa está en que. Eh, por cómo estamos ahora mismo. Pues no es posible tener esas dos manos. ¿Por qué digo que hace falta dos manos? Bien, por lo que me ha pasa, estado está pasando estos días y hoy sobre todo. De... De que no les ha con ser autónomo. En efecto. Eh, la cosa está en que cuando alguien viene a hacer una reserva de libros. O viene a hacer un pedido de librería. O sea, un pedido de, un pedido de, un pedido de papelería. Sí que hacen falta que estén dos personas. Porque entre que la persona que va a pedir las cosas igual no se aclara mucho con el teléfono o tiene una lista larga o lo que sea, es estar un tiempo con ella a ver que si busca productos por la tienda o a ver déjame que teclee los códigos para poder hacerte las reservas y las cosas, que es lo que pasa, que en ese momento que te va a llevar de 15 a 30 minutos lo que es hacer todo el proceso, Igual entre una persona y otra persona que quiere que se que que la atienda. Yo amablemente les digo... Que, entre medias que voy atendiendo a la otra persona. Amablemente les digo si necesitan algo lo que sea. Y, y si puedo atenderles, les atiendo. Pero claro... Yo siempre les pido que por favor tengan paciencia. Porque es que... No me da la vida. No me da la vida. Pero... Eh, pero eso es decir. Sí que se nota que hace falta dos manos. Igual no para todo el rato, pero sí que para, para estos momentos en los que se junta... Que ahora de repente <laughs> necesito lo que es eh, hacer un pedido, pero necesito que otra persona pues esté de mientras en la tienda, pues atendiendo de mientras que yo estoy con el pedido. O a la inversa o lo que sea. Mira que hemos de lata mi corona más barato por precio regional. Arre, no sé, no me fío de vosotros. Pedís muchos derechos. <laughs> es broma. Eh, me entiendo que esperaban a encontrar a la reina a la reina mayor roca de bata en medio de mí. Un símbolo su aparecían. Así que lo sabios básicamente pusieron a su nuevo arconte bajo arresto domiciliario. ¿Cómo se atreven? Porque no es una elección, Naida. En un aspecto nos se equivocan. La reina mayor roca de pata era eh, no suficiente y omnipotente. ¿En serio? O sea, eh, era el arconte más poderosa. Con razón el elemento de donde no estaba disponible hasta ahora. Y gracias a su muerte la casa sigue dando poder a esta nación. Entonces eh, no, no era tan omnipotente puedes ver de conseguir a alguien de medio tiempo en el por caso no sé cómo se regula los de medio tiempo claro la cosa está en que nunca sabes cuándo, vas a, cuándo va a pasar eso es decir que tengo uno de medio tiempo por la mañana y otro de medio tiempo por la tarde va a estar mucho más rato amigo la verdad es que no no voy a estar mucho más rato vamos a acabar lo que viene a ser este diálogo vamos a intentar ir a hacer un a ver si podemos entrar a la academia y nos vamos a despedir la verdad es decir no voy a estar mucho tiempo más por si, si es para sugerencia de raid, adelante. Podéis sugerir, pues, podéis sugerir raids. No eh, es Eso. Por ahí intenta que ciertos días trabaja más temprano y otros más tarde. <laughs> no, 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 a ver, ahora mismo no me sale rentable. Ahora mismo no me sale rentable. Para más adelante sí. Igual de cara a Navidad sí que igual necesitamos más. Pero ahora mismo no me sale rentable. En cambio, yo todavía estoy muy lejos de poder llamarme de la diosa de la sabiduría. Además, la que me asumirá es más competente para jugar esta nación. este tiene poco sentido. Para mí es un excelente arconte. Sin tener muchos seguidores, tan solo mirar el festival es absoluto lo que se presentan aquí te quieren de verdad. Gracias por las amables palabras, pero sinceramente no necesito la libertad física mientras pueda conectar mi inconsciente con la casa. Tarde en encontrar una manera de salvar al Limilzul. es la misión de mi vida. Mi máxima prioridad es trabajar en ello mientras tanto entre estar a la altura de ser una deidad. De vez en cuando sombreré los, los deberes de las nuestras vidrias e, e iluminaré algún alma perdida aquí y allá. ¿Qué plan los sabios? Nada, nunca ha habido grandes problemas con el gobierno no de la Academia. Es el que los veo pasas de la raya. Me pregunto qué los lleva a tomar ese camino y qué esperan conseguir. Aunque los detentos de no son tan extraños. Si la bajera no hubiera roto la sanza del Festival San si podría haber acabado un desastre. Intento investigar un poco en la casa, pero no puedo encontrar nada sospechoso y todas las personas clave parecen evitar llevar sus comutadores a casa. Creo que intentan ocultar algo. Eso ¿No es lo de vemos la villa que andaba. Había un sabio que inventó Tiquinaria, una especie de unirse de proyecto. ¿Puede que esté relacionado? En cualquier caso, primero tengo que investigar los motivos de los sabios. Empezar las cosas y castigarlos es necesario. Pero que ser discreta y de no derrotarlos. cuenta del problema con la casa? ¿Te ves cómo la casa te impide tener sueños? Se si pasa mucho tiempo, en es da cuenta de que anda algo mal? No es que nadie se da cuenta, sino que a nadie le importaba. En última instancia, tú tienes su origen en la desinformación de los sabios. ¿Desinformación? Los sabios convencieron a todo el mundo de que se capaces de soñar un signo de racionalidad y sabiduría. No soñar no es un signo de honor en sumero la ponería de la casa estaba cosechando sus sueños. Con el despliegue de dicha propaganda, los as pueden, pueden aprovechar el máximo de la casa para facilitar sus investigaciones. Además, la reina mayor Ruka de Bata te ve a la casa con la esperanza de que se utilizará en todo su potencial. Por eso me opongo tajantemente a él. Ahora bueno, es que ando limpiando y tal vez salgo a comprar, pero me da tiempo. Nada, si os tenéis que marchar, no os preocupéis. es decir, aquí, aquí no, no obligamos a nadie a estar, es decir, esta es una de, la, es una de las normas del, del canal. Aquí no, no obligamos a nadie a estar, es decir, cada uno puede lo que viene a ser eh, estar el tiempo que necesite, es decir, o el tiempo que quiera. Si, 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 no, si no puede estar más tiempo, pues no pasa, nada. Es decir. Aquí libertad total para que podáis hacer lo que queráis. Pero si no estáis, habrá consecuencias. Ya habré mandado a una mafia por vosotros. Tenéis libertad, pero mmm, hay castigos a los que no estáis. De todos modos, la perspectiva defendida por los aves o cualquier incidencia. Hasta dos, incluso los que nunca te como a casa, consideran demasiado vergonzoso hablar de sus sueños. No tengo más preguntas. Hasta luego, Killer. <laughs> Chaves, espero que de factores, buscadores de conocimiento. ¿Pasan esta? Saludos a Cristian. Mandar el sueño te de dice requiere mucha energía mental. Cada cabrón necesita descansar un tiempo. Pone que preocuparse demasiado por los activos de los sabios. En la casa no podrá llevar a cabo otro aspecto de la envergadura del Samsung Festival Saturn en un futuro inmediato. No, me gusta estar. Pero si te marchas habrá consecuencias. Que lo sepas. <laughs> Sí, voy a un poco. Déjanos salir nosotras. ¡Qué alivio! Este realmente es el problema más agotador que he tenido. En <laughs> todo, lucha por mi VIP. <laughs> Viajera Paimon, ¿por qué estoy aquí? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Tal vez es un ámbulo. Ya se ve. No puedes despertar de un sonámbulo. Nosotras pasamos por aquí. Así que pensamos en esperar a que te despertaras. Ya veo. Debería visitar a mi personal de mantenimiento. hay <laughs> mi personal de mantenimiento? <laughs> este también mejor me voy. ¡Gracias! <laughs> Acabo de decirlo libremente. ¿Qué? <laughs> ok. El reclutamiento lo. <laughs> ah, o sea que ya que se ha acabado. <laughs> sí, ya se ha acabado la misión, básicamente. <laughs> Gracias. Gracias, ahora está trabajando. No sabes lo, lo que extraña a <laughs> Eh. Ah, vale, pero esto es secundario. No es nada, no es nada importante. ¿Cómo te falta? <laughs> ¡Pobre! No, de hecho ya, de hecho, yo os voy a ir diciendo que vayáis lo que es viene a ser buscando sugerencia para Raid. Que, que. vamos a ir haciendo ya lo que viene a ser una, una señorita Raid. con está full con el trabajo con el, el Proyecto Zomboid. ¿Pero el próximo qué es? Es que no puedo entrar a la academia. Pero yo juraría que entré a la academia. Es decir, a mí me suena de haber entrado a la academia. 8.000 de puntos. No me lo metes, por favor. ¿Cuál? Es líder de un grupo de subientes en un server roleplay. Ah... Así que si queréis ir buscando eh, sugerencia para raid, adelante. Si no, buscaremos a alguien que esté jugando a Genshin y ya está. Es, decir, es que yo recuerdo haber entrado a este sitio. Recuerdo haber entrado, pero... Pero igual no es por aquí. Yo estoy mirando si puedo entrar por la parte arriba. Es decir, en plan, entrar a lo bruto, básicamente. De hecho, yo creo que sí. O igual no. De hecho, igual no tiene entrada a lo bruto. He mucho tiempo. Se Rompe el evento al estilo y gritando: ¡Persona! Creo que un no está trabajando. Trabajando. Yo pensé que podría entrar a lo bruto en plan de rompiendo por, ir rompiendo por la parte de arriba. Pero aparte que está bien que está bien defendido. Pues si hay sugerencias, vamos a buscar a en que esté jugando a Genshin, por ejemplo. ¿Quién está con misiones en Sumeru? Pues venga. Si lo escucho hablar, os a traer a esta persona. A esta persona. Espero que os haya pasado muy bien, hermosos. Y mañana nos vemos con la superencia de los Digimones. La superencia del más fuerte Digimon. Así que hermoso, muchas respuestas en el dictado de hoy. Besado para todos. Y mañana, más y mejor. Te salió la Z del zorro. En <laughs> la Z. Ay. Man. Abrazote, abrazote. Inicia raid.